Señores, en punto de las 9, señores, Sagar desde el bar. Siempre un gusto estar trabajando para ustedes. Aunque esto no es trabajo, güey. El de los muchachos, sí, llegan temprano, checan luces, checan sonido. Pero el mío, el de mis compañeros, siempre venimos a divertirnos, esperando que usted en su casa también se divierta igual que nosotros. Vamos a iniciar este programa recordándoles que vamos a ocupar de ustedes esta noche, como todas las noches. ¿De qué manera? Que usted nos comparta. ¿Está el tiro de este lado o no? Mira, ahorita le voy a decir cómo está. Está fácil de amar. Usted le va a aparecer aquí la imagen de Sagar desde el bar. Ahí está. Entonces usted le aplasta aquí en compartir. Y en compartir se pone compartir ahora. Si usted le quiere poner viendo a mi compadre Sagar, lo que usted le quiera poner en aquí y después en lo azul, y ya no ocupa hacer más. Ya estamos compartidos y toda su gente, todos sus contactos se van a pasar una noche especial, señores, porque mis invitados son invitados de lujo, como siempre. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Ahorita los vamos a entrevistar, vamos a platicarles qué pedo, que nos cuenten alguna anécdota, algún chiste. Pero siempre comienzo, ¿qué pasó en la semana? Fue una semana de amor y de amistad para toda esta semana que tuvimos el 14 de febrero, güey, festejando al amor. ¡Hay enamorados esta noche, señores! ¡Qué chuladas! A mí sí me fue de la chingada con eso de que no trabajé en enero, güey. Estaba muy jodida la cosa y me la pasé yo con mi vieja el 14, güey. Así, chingue su madre, güey. Que al cabo ya sus peos ya se los conozco. Ya, ¿pa' qué chingados? Porque cuando andas con una nueva, huele así gacho. ¿Qué chingados huele? Pues no le conoce los pedos todavía. Esa es la pinche vieja pedorra. No, me le pasé de lanza a mi vieja porque cuando la tenía abrazada, el mero 14 le dije, chingame. ¿Qué, mi amor? No, estoy bien agüitado. ¿Por qué? Pues no jaló lo del calzón rojo del 31, del amor. Y volteó mi vieja y me dijo, ni a mí el amarillo, sigues igual de jodido, hijo de tu pinche madre. Rompieron ventas de rosas, güey, toda la raza regalando rosas de a madre. El jabón Venus se chingó, el chiquillo, el de los moteles, ese se acabó, güey, ya te estaban poniendo del Dove y la chingada donde se les acabó, güey, en los moteles. Condones ya casi no había, güey. Por eso es que las pastillas del siguiente día son las más solicitadas. Hubo un meme muy bueno que dice, tienen 72 horas para conseguirlo, comienza el juego, decía el meme. Es que como es uno mañoso, cabrones, pues si ya saben que se puede prestar para ese pedo. Hablando de los hombres, chinga, lo que voy a decir me da vergüenza, está empezando este pedo. Hablando de los hombres, siempre está uno que ya sabes que va a estar con la vieja, tú ya tienes que ir sabiendo qué pedo, traes preservativo, no traes, cómo vas a actuar. No, que a la mera hora se calienta el pedo y está el hombre, adentro o afuera, o adentro o afuera, adentro o afuera, chingado, no afuera, no adentro, no afuera, hasta que dices, que su madre adentro, y luego ya que se acaba el pedo, dices, chinga, hubiera sido afuera, hombre, ¿para qué chingado? Me ando arriesgando con este en peligro y me sale igual de puta que esta pinche vieja, ¿verdad? Ay, bueno, pero total, hubo muchas cosas esta semana. También con Sergio Goyri, todos los pinches mensajes eran de Sergio Goyri. Oye, es que, señoras, si van a transmitir en vivo, tengan cuidado de quién chingado está al lado. Estaba la vieja de Sergio Goyri. Aquí estamos, una fiesta, disfrutando. Ella, ¿verdad? Pero el Sergio Goyri se está dejando caer, güey, con... ¿cómo se llama la actriz esta de Roma? Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Y dijo, no, hombre, pinche vieja, nomás, sí, señor, no, señor, pinche vieja india, le dijo, güey. Y mi mamá, cállate, es defensora de los desvalidos, mi mamá, pero defiende de la chingada mi mamá. Está bien que hable así, que esté fea, si quiere usted. Aunque sí, pues fíjate que sí tiene razón este pinche Sergio, pero él también, y que actuara tan bonito el cabrón, y defiende de la chingada mi mamá, güey. Fíjate, algunos casos de cómo defiende mi mamá. Llegó mi vieja hace años, cuando recién se usaba lo del tatuaje de la ceja, llegó de la estética roja todavía, con las pinches cejas que parecía el de ahí, madre, ¿verdad? Y donde la ve mi mamá, dice, te voy a decir algo, hija. Lo que te digan todos, no les hagas caso. Te quedó muy bonita la ceja. Así no le había dicho a nadie nada, güey. Tú no te vas a complejar de nada. Esa es una. Ay, la esposa de Juan Manuel, maestra por muchos años, y mi carnal tirándole carro. Pinches maestros huevones, tiene un chingo de vacaciones y no trabaja ni nada.
Pues sí, pues si ella es bien huevona, porque es maestra y le dan muchas vacaciones. Y, pero nunca le dijo que no, era cierto, o sea, todo. Y, pero tú de qué chingos hablas, tú también no haces nada, como los maestros. Ya, la chica, dicho. O sea, defendiéndola, pero de la chinga. En una que sí se la bañó, mi hermana, cuando estaba chiquilla, Diana, fue corre con mi mamá. Mamá, mamá, Hugo, me dijo pendeja. Y le dijo, Hugo, mi mamá Hugo, pues si ella está pendeja, tú estás más. Le dijo, ¡ah, la chinga! Otro de lo que pasó esta semana fue ese video viral, güey, de donde un vato cubano, no sé si ya está en Miami o qué, hace una fiesta, güey, un pinche fiestón. Chingo de conocidos, primos, cuñados, toda la familia, vecinos y la chingada. Y ya que ya estaba el pinche bandón en chinga y el güey dice, hey, hey, voy a dar un mensaje. Con la mano les hacía así al grupo que se callaran. Y se empezaron a callar los del grupo, nomás el del bajo le seguía. Porque era cieguito el güey, pues no, le habían dicho, hey, te está haciendo señas de aquel vato que te quedes el hocico. Y luego ya agarra el micrófono y dice, bueno, ya me he dado cuenta de que uno de mis mejores amigos, ¿cómo se llamaba el vato, güey? ¡Alberto! Alberto, güey, hijo de bicha, como mi carnal. ¡Alberto! Yo sé que 20 años de amistad y tú estás cortejando, ¿cómo le dijo algo muy bonito? Cortejando a mi vieja. Fíjate qué bien se expresa el vato. Cortejando. O sea, es que le tiras el pedo para la raza acá de pueblo, que le estés tirando el pedo a mi vieja. Porque aquí tengo todos los mensajes. Sacó la madre y empezó el chismerío. Todos. Se veía como cuando hay chismito. Está diciendo que la chingada, que los mensajes. Que la chingada. Que su vieja se la está matando. Otro vato se la está matando. ¿Quién? Alberto se la está chingando. Y ya supe que iba a comprar un departamento de $40,000. Y no sabía yo de dónde. Y ya me estoy enterando ahorita que tú se los vas a pagar. Mi vieja me ha de estar haciendo pendejo también. ¿Y qué chingo le van a dar $40,000, güey? Debería estar agradecido ese cabrón, hombre. Que le van a dar $40,000 a tu vieja, fíjate. Y total, güey, de que se hizo el pinche desmadre. Y todos empezaron a ir, güey. Todo mundo, de que qué incómodo, que la vieja, que la chingada, que anda con otro vato y la madre. Todo mundo se empezó a ir. Nomás hicieron un paneo para allá, güey. Nomás estaba Oscar Burgos sentado, güey, así escuchándolo. No, se decía, oye, ahorita quiero hablar contigo de unos detalles también, la chingada. No dejen de grabar, decía el vato. Ah, un saludo para mi compadre, es que ya sabe que le tiramos carrilla al güey. Oye, y otra de las cosas es que ya con esa pinche experiencia, güey, ya cómo vas a gusto a las fiestas, güey. Me habló mi compadre Adrián, vente, tenemos una pachanga. Le dije, no, güey, voy a andar cansado ese día, yo voy a andar enfermo, no quiero ahorita pedo, güey. No le voy a decir, fíjate que el Zagar ya pedo me dijo que qué onda, que qué buenas nalgas tenía. Porque ya es que uno pedo la caga, de esas que te le acercas a la comadre. Comadre, no la había visto con ese vestidito. ¡Ah! Cágala. Oye, ya les dije que compartieran, ¿verdad? ¿O no les dije? Empezando la transmisión dije compartan porque va a ser una noche especial, dos invitadas de lujo, a un ladito le ponen compartir y para que sus contactos también estén. ¿Ahorita cuántos tenemos ya? 3,300 personas. Oye, en YouTube también se está conectando. Ya estamos 6,500 personas conectadas. Yo creo que ya va siendo hora de agradecer a toda la gente que fue esta semana. Para la gente de Nuevo Laredo, un saludo. Para Sabinas Hidalgo, increíble, güey. El lleno de Sabinas. Fuimos a Matamoros también. Y ese se me llenó como casi 3 semanas antes. Y el Club Campestre dijo, oye, pues yo hago otro evento y en 3 semanas se le llenó también. Un saludo para toda la gente bonita de Matamoros. ¿Para dónde vamos, señores? Este fin de semana va a estar chingón porque voy a ir por primera vez a Morelia, al Teatro Estela Inda, para que la gente de Morelia me acompañe. Creo que hay también ciudades muy, muy cercanas allá a Morelia. Dense la vuelta, nos lo vamos a pasar chingón. Esto es el 21 de febrero, jueves 21, este jueves ya. El Teatro Estela Inda y José Luis Zagar. Voy con Juan Manuel Paparazzi abriéndome el show para que se pase una noche espectacular.
El viernes 22 voy para Pachuca, Hidalgo, señores. Voy a ir al Che Taco, ese lugar ya tradicional ahí de donde están llevando a los artistas, tanto músicos, poetas, cantantes y comediantes. Ahora me va a tocar a mí estar el viernes 21 en Pachuca, en Che Taco. También voy el sábado, voy a la Ciudad de México. Ahí voy al Cuevón, Plaza Escenaria, señores. Ya en los dos lugares ya estamos al 50% de su capacidad. Yo creo que en estos días, si usted me hace el favor de acompañarme, vaya por favor y compre su boleto para que se ponga bien bonita esta noche. Quiero mandar un saludo también, empezando con los saludos, a la persona que me hizo el favor de redecorarme. Siempre le... Siempre, un día lo voy a decir bien. Redecorarme. Redecorarme. Para Brenda Maldonado, para su familia de Espacios Creativos, un saludo muy especial. Cualquier cosa que ocupe, ya sabes, Espacios Creativos son los encargados de hacerte un rincón así de agradable. Vamos a ver un teléfono que está por aquí, 81-24-24-39-58. Con Brenda Maldonado le va a contestar y usted va a tener una persona profesional para que le haga un rincón de su casa especial. ¿Qué pasó con las camisas mamalonas de Zagar? No, esta ya me estoy poniendo sacos porque mira, estas, ¿de qué chingas me van a decir? Ahorita me la quito para que me agarren a carro, culeros. Que parece el saco de mi abuelo, dicen ya los culeros. Bueno, pero uno de mis invitados, voy a empezar con uno de ellos. Pues ya tengo muchos años de conocerlo, me tocó verlo iniciar. Ahí en el bar donde yo trabajé por muchísimos años, el Unicornio Azul. Ahorita, pues es una estrella, es de las personas que más sigue la gente, más pide que esté en los lugares aquí en Monterrey y en todo México ya, porque gracias a programas donde él ha asistido ya ha abierto pues su zona de trabajo mucho. Vamos a invitarlo para que pase y que nos platique él de qué ha pasado con su vida, qué pedo, ¿eh? El Cometa está con nosotros, señores, vamos a darle un fuerte aplauso. A ver si cabes, compadre. ¡Qué ha habido! ¡Qué chulada tenerte aquí, compadre! ¡Dígase para acá! ¡Mío, señorón! ¡Qué chulada el Cometa, señor! Está... ¡Hubo aplauso, no hubo aplauso! ¡Mira! Compadre, muchas gracias primero por estar aquí. Échame una cervecita y acércale ahí su... Aquí se lo vamos a preparar, compadre. Mira nomás. Ya venía él con su Yeti, pero aquí le tenemos. ¿Ve que el Bucanitas está bien? No, hombre, pero con madre. Ya está. Uno viejo. Acostumbrado a los de 100 bolas del Oxxo. Ah. Es de mero, compadre. A ver si no me hace daño. No, hombre, qué chingados te va a hacer daño, compadre. Nos hemos metido un bucho, la chida, pero... Oye, compadre, ¿cuánto tiempo ya en la comedia, carnal? Ya estamos hablando de 7 años, quitando los 3 que la anduve cagando. No, pues no los quites, cabrón. ¿Pero por qué cagando? Porque estabas que sí, que no, que sí, que no. No, pues es Lo combinabas con ¿eras chofer, güey? Sí. ¿Me acuerdo? Yo era trailero. Luego se embarazó mi esposa. Sí. Me gustaría decirle embaracé, porque viajabas mucho en esa época. Viajaba mucho. Dije, ahora sí jaló este pedo. Y pues bueno, ni pedo. Ya no le iba a ver. Acércate un poquito. ¿A qué hora le iba a ver? Sí. Me metí un call center. Dejé lo de trailero, metí un call center. Pues ese trailero. ¿Qué es eso? Sí, contestaba llamadas para oficinas que requerían el servicio. Sprint, una compañía allá de Estados Unidos de celulares, daba tech support. ¡Órale, güey! Sí. Pero en inglés. Sí, a huevo. No seas mamón, güey, ¿a poco? ¿Neta? Sí. No, a ver, ¿sí le creen que habla inglés este güey? Ah, qué en inglés, compadre. Mocho de madre, pero pues le tenía que hacer. Tenía que comprar pañales. Oye, a toda madre, te metiste alcohol, pero en todo ese tiempo ibas a abrir el show al Unicornio. Sí. Me acuerdo que eran 25 minutos, media hora que hacías, ¿verdad? Máximo. Era lo que tenía y no tenía más. Oye, güey, 15, te 20. Asustabas, güey. Pero culo de madre. Cuando se iba a subir, güey, quiero que lo hubieran visto. Así, güey, se le salía el color, se le subía el color y le dije, tranquilo, cabrón, pues qué chingados traes. Me acuerdo mucho una vez que me hiciste el parote, sacar esa tada madre. Que sí, sí. Yo tendría apenas un año estar audicionando. A ti te salió un evento y llega Juanito conmigo y dice, vas a tener que ir después de Zagar porque él se va corriendo un evento. Y yo, no seas mamón. Después de Zagar, ¿qué quieres que haga, güey? Me encuero y bailo, ¿qué chingas hago? Y Zagar me dice, no te pongas nervioso. Entra con lo más fuerte que tengas y la chingada. Y como que a los últimos 15 minutos te la llevaste bien tranquila y la chingada. Es que fíjate que es algo que la gente que esté aquí, que se dedique a la comedia,
Cuando hay un compromiso fuerte, nosotros tenemos una manera de iniciar el show. Sí. Paz, y vas aflojando. Y ya que los tres flojitos, traes una madre pa, pa, y dales un chingadazo como tu bomba. Ey. Cuando hay un compromiso fuerte de que chinga, me dejaron la gente muy arriba, le dije, tú empieza al revés, güey. Empieza por tus pinches bombas, paz. Y ya que los traes en la bolsa, ya puedes aventarte pendejaditas, improvisar y la chingada. Y ya te lo aceptan, güey. Ya te lo aceptan. Jala más. Esa es una de las cosas. Saludcita, hombre. Qué chulada. Qué gusto, güey, tenerte aquí, compadre. No, hombre, el gusto es todo mío. Oye. Qué maravilloso. Yo ahí en el unicornio te conocen desde niño porque pues te veían con tu papá. Mucha gente no sabe que eres hijo de Chichas. Sí, soy hijo de Chichas. Gracias a Dios. Uno de los artistas más queridos en el norte, te lo digo. Sí. ¿Cómo es, compadre? Porque es bien cabrón estar en un lugar donde hay redes sociales y que tú digas otra cosa otro día y que cuando estés el hijo vas a decir algo como para quedar bien contigo. Simón. Yo cada vez que dicen Chichas, me levanto y digo, no mames, este señor rompió las reglas porque no eran tiempos de decir que no se andaba con mamadas. La madre. Sí. O sea, rompió trancas, güey. Nos abrió una puerta a muchos comediantes que decías lo que no se valía y lo hizo. Sí. Era un artista que tanto te decía un poema serio, güey. Claro. Y luego lo remataba con una pinche estupidez. Sí, pues el de la nube blanca pasajera. Estaba con madre, papá. O sea, nube blanca y pasajera que cruzas las praderas sola. Llévale esta carta a Lola. Pero nube blanca y pasajera que cruzas las praderas solas, si no le llevas esta carta a Lola, anda mucho a la chingada y no le lleves nada a la pinche Lola. Nada a la pinche Lola. Había otro que terminaba, estaba bien serio de madre, y chinga, pero no me acuerdo bien. Que decía, pendeja, al final, güey. Decía una frase de... Ah, cómo no, era un poema. Desde el cielo... Desde el mundo, no sé qué. Mundo raro, te mando a la chingada. Me ofreciste placeres y riquezas. Y al final me saliste con mamadas. No, haber crecido viéndolo, compadre, porque te traía para todos lados. Sí, yo no me le despegaba ni madres. Tú eras, en aquel entonces estilaba mucho vender CDs. Cassettes. Hey. Del artista, y a ti te traía acompañándolo por todos lados. ¿Sí? Y al momento de la vendimia, te cargaba la madre y andaba repartiendo. Sí, yo agarraba una maletita. Papá me la llenaba con colecciones de cassettes, decían las colecciones, que era desde volumen 1 hasta el que llevara. Hizo 15. En el unicornio, ¿cuántos serían? Perdí unos 4. En unicornio, ¿no? Fueron como 6. Como 6. Como 6 fueron hechos en unicornio en vivo. Sí. Y a los demás, pues en estudio, en la disquera. A mí me gustaba mucho uno que hizo con Hermenegildo. Ah, el homenaje a la Pup Pup. Sí, cómo no. Pero ese se oía que sí fue en estudio. Sí. Porque no se oía el público en vivo como en muchos de sus CDs. Ese sí fue. No, hombre, ese de veras que he visto artistas. Sin decir nombres porque me echo encima muchos, pero de esos que les dicen que son creadores y poetas y la chingada, que se aventaron muchas frases de don Hermenegildo. Sí. Pero sin decir que eran de él. O sea, empezaban a improvisar un artista argentino. No voy a decir porque me meto en un pedote. Y donde lo oigo yo, donde lo oigo. Quémalos a la chingada. No mames, güey, pues eso es del pub, güey. ¿Cómo chingado está? Y lo puso él como que él se... Como que él se le ocurrió el pedo. Estaba toda madre porque era un homenaje a los pendejos, ¿no? Sí, es partido único de pendejos o por la unificación de los pendejos. Era una cosa sensacional porque en el disco, güey, le decía a don Hermenegildo, vengo a darte tu presea. Ah, sí, la presea Sócrates, yo la tengo. Sí. No seas mamón, de tengo dos, la de papá y la mía. Sí. Yo debería tener 3. Dos para mí por pendejo y pendejo, pero nomás me dieron una. No, era una risa, güey, porque le decían a mi hijito, te lo voy a dar esta presea de pendejo. ¿Usted cree que me lo merezca, maestro? Le decía, claro que te lo mereces. Cuentas con dotes impresionantes. Todo era de los pendejos. Era una cosa tan entretenida. Y Chichas tuvo esa visión de traer artistas y mostrarlos, güey. ¿Eh? ¿Tú lo viste, güey? Sí, ¿cómo no? ¿Viste nacer todo eso que ahorita es una escuela para muchos? Para muchos. ¿Y tú lo usaste como escuela también, compadre? Sí, claro. ¿Cada vez que vas a hacer algo, tomas de referencia a tu papá en algo? Muchísimas veces, casi siempre. Procuro seguir los pasos lo más que pueda.
Tengo poco haciéndolo, tengo apenas unos 3 años o 4 años haciendo esto. Incluso he sacado pendejadas ahí de papá. Sí. Y pues nomás las modernizo. Que, por ejemplo, el chiste de Julián Álvarez, que es el chiste viejo de papá. Sí. Porque es un chistezazo el del clarinete. Estaba chingón. ¿Cuál es ese, güey? Yo lo cuento ahorita con Julián Álvarez, pero el chiste original es el músico que llega a la filarmónica, sí, saca su instrumento, un clarinete, y donde lo agarre, pinche clarinete. Y lo escucha el maestro de la sinfónica. Oiga, no se expresa así de su instrumento. Pues es su modus vivendi, cabrón. Claro. No, perdóname, maestro. Pinche clarinete. ¿Se acuerda que fuimos a tocar aquí a Estados Unidos? Sí. Hombre, pues les tocamos polvo estrellas con madre. No, se prendieron todos. Y dijo el gringo que le llenen de dólares todos los instrumentos. No, hombre, el de la tambora se rayó. El de la tuba. El de la tuba. No, hombre. Bueno, y por el clarinete ni medio Kennedy. Luego de ahí nos fuimos, ve que fuimos a Japón. Oh, polvo de estrellas, chingue a su madre. Oh, cállate, que le llenen de yenes todos los instrumentos. Nambi, el del trombón, hijo de su pinche atascado, cabrón. El de la guitarra entre las pinches cuerdas le metía los billetes. En la panza de la guitarra, no. La chingada. Y por el clarinete, ni medio yen. Luego nos fuimos a Rusia. Se nos olvidó que estaban cagados con los gringos. Y les cantamos polvo de estrellas, nos valió madre. Oh, se encabronó, se levantó el presidente. Que les metan los instrumentos por el culo. A nadie le cupo, nomás el pinche clarinete. Pinche clarinete. A nadie le cupo. Qué bonito, güey. Es un chistezazo. No, cómo no, compadre. Todo se actualiza, fíjate. ¿Eh? Ahora le quedó ahora al a Julián. Saludcita. Saludcita, compadre. Dale, ¿sabes que hay gente que cree en ti? El unicornio azul creyó en ti, güey. Sí. Cosa sí. Que muchos cojetes que me cuento entre ellos. Decía yo, qué chingados están subiendo este vato, güey. Sí, no vale. Anda cagando, anda cagando. No te pelaba un chango a nalgadas, pero ni a mentadas de madre. Oye, y el unicornio te tuvo una paciencia, güey. Pero bruta. Cabrón, sí. Paz. El mundo da vueltas y ahorita eres la estrella del unicornio azul. Pues, no sé, pero pues... No, sí, bien. Hablando el chile, eres de los que más vendes... el que más eventos tiene. La gente misma, en el unicornio que estás tú, hay más gente que en el otro. O sea, la gente te sigue, ya convenciste, no tanto al unicornio ni al dueño. El señor Leal, le mando un saludo a papá especial, Leal. Que ahorita lo manejan los hijos, ¿verdad? Sí, señor. Ahorita ya están sus hijos, sí, sus hijos manejan negocio. Ya está, como quiera va, pero él está en semi-retiro, ¿no? Ya están... No, digo, es el viejón, ¿verdad? Todavía lo que digas, sí, se la pela en un rato. Donde dice general algo, capitán se la pela. De la feliz que Pero creyeron mucho en ti, compadre. Sí, hombre. Papá Leal me dio una oportunidad de oro. Me dejó 2 años cagarla con madre. Sí. Cosa que pues nadie te deja, ¿verdad? No, compadre. A la semana la estás cagando. Chinga tu madre, vámonos. Sí, no jaló, compadre. No jaló. Sí, no. Échale ganas al estudio. El tráiler, lávalo mucho para que te contraten. Y al inglés, muévele porque te van a correr del cole. Ese sí. Sí, en sprint te van a mandar chinga tu madre. Ey, no, sí. Es un agradecimiento especial. Yo se lo tengo también. Yo no empecé unicornio porque, a diferencia de lo que viviste tú, yo me tuve que ir a Hermosillo 2 años y medio a picar piedra ya. Sí, supe. Y ya que más o menos, no muy bien, pero más o menos, entré, ándale, más o menos te voy a dar 15 días en verano y 15 días, como paro, porque pues a mí me conocen desde niño ahí en Unicornio. Uh-huh. Como paro en mis vacaciones de diciembre y en mis vacaciones de verano, me hacían el favor de darme 2 semanas de trabajo. Yo me podía venir de Hermosillo, saludaba a mi familia y ahí me agarraba un pesito, ¿no? Chingón. Y de ahí empezó a surgir esa competencia que hay en el unicornio, que necesita subir tu nivel, porque si no te carga la chingada. Sí. Y les pasaba mucho a los de México, que venían a Monterrey. A dar las nalgas. Que la chingada, aquí están tirando con piedras. Sí. Dijo, sí, señor. Porque hay 4 shows diarios y se están... No, es una competencia sana porque pues no puedes hacer algo como para que el otro le vaya mal, pero sí... No. Buscar que te vaya bien mal a ti también. Exactamente. Que en esas épocas, que es algo que yo le digo mucho a la raza, no era fácil porque teníamos en cartelera puro pinche monstruo, pero cabrón, no sé, empezaba yo los 15, 20 minutitos, 30 minutitos, luego se subía Franco Escamilla, luego la India Yuridia, luego José Luis Agar, y luego el Gordo y el Otro, y le decía, ¡a la madre! May Salazar, y le decía, dices, ¿y ahora qué hago? Te pasó algo muy chingón en esa época, que en México había un programa de televisión, se llamaba Sabadazo. Sí. Y resulta que empezaron a llevar a gente de Monterrey
bueno, no a gente de Monterrey, sino en especial a Mike Salazar. A Mike, sí. ¿Y a ti te dio un volcón en tu carrera? Sí, ¿no? Me ayudó bastante. Realmente empezó a conocer a la gente gracias a eso. Fue Mike, empezó a ir. Obviamente, pues Mike pues, es cabroncísimo para la comedia. Y pues como que les llamó la atención, vamos a ver qué más hay. Sí. Y dijeron, mira, este pendejo, este tráetelo para... Que trae su medallita aparte. Sí, sí, ya viene certificado. Es garantía, está pendejo. Y me llevaron para allá, les gustó. Y estuve yendo un año y 3-4 meses. Todos los pinches sábados te ibas... No, era cada 15. Uno sí, uno no. Pero la gente te identificaba perfectamente ya. Ya sabían quién chingados era. Okay. Con parodias que te escribían ahí o tú las llevabas. No, pues las llevaba yo. Ya ellos me decían si jalaba, si no. Y si no, pues ponte a escribir todo algo de volada porque ya vas a entrar. Ah, cabrón ese pedo. Pues sí, Pero yo te vi en las redes ya codeándote, ahora sí que rozándote con los grandes. No, pues aquí estoy. Oye, te veía ya con la raza de que le llamamos nacional en aquella época. Sí, pues Teo. Que salían en Sabadazo, Teo. Lalo Manzano. Mike Salazar. Mike, Jorge Falcón, no, los de Guerra de Chistes. Sí, güey. Sí, esto estaba muy, muy, muy cabrón. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que hablé de gente que cree en ti, aquí tenemos gente que nos patrocina, ¿eh? ¿Ah, sí? Que cree en el programa y nos da una lana y aquí saco para los sueldos. Uno de ellos es Halcón Supermarket, compadre. Halcón Supermarket es un lugar de abarrotes que también hay carnes, salchichonerías, desechables. Le llaman el paraíso del taquero. Porque ay, papá. Toda la gente que tiene un negocio... Se va ahí y compra desechables, todo lo que te haga falta para tu negocio. Ahora, no necesariamente, si tú no tienes negocio, pero vas a tener una fiesta, imagínate qué mejores precios te puedes encontrar, Cometa, que en Halcón Supermarket. No, pues ahí si le tienen venden de todo y le venden a los taqueros, ahí es. Ahí es, compadre. Ahí es el punto. Entonces, y hay una promoción muy especial que nos regalan a la gente que ves Zagar desde el bar, que ahorita, ahorita estamos en Facebook con 4,300 personas, pero papá, en YouTube es... 5,900. Entonces, estamos hablando que estamos con 11,000 personas, 11,000 y pico de personas. Sí, señor. Si alguna de estas 11,000 y pico de personas, porque no nos han compartido, pero si nos comparten, seríamos más. Tienen, ¿verdad?, que picarle compartir, el chingón. Quiere una promoción especial para Halcón Supermarket. El día de mañana, por la compra de un kilo de chicharrón caliente, ajá, te regalan la mitad de otro kilo. ¡Ay, papá! Regalado. Nomás digas, ¿sabes qué? Vi a Sagar desde el bar, écheme un kilo. Le dan un kilo y medio más. Oh, yeah. Los tacos mañana van por mi cuenta si usted va y compra un kilo de chicharrón caliente Halcón Supermarket, señores. Vamos a darle un fuerte aplauso por ser nuestro señor. Bodega número 300 del Mercado de Abastos. Mamalón. Mercado de Abastos, bodega número 300. Muchas gracias. Ahora ando mamón, ando haciendo esta madre cuando ya... Ah, cabrón. Porque me apendejaba y la volví a decir, ya pedo. Ya pedo, repetí el mismo papel. Otra vez, Halcón Supermarket. Ya lo dijiste, pendejo. Entonces, oye, pero pues ahorita hicimos tu entrevista, pero ahí tengo otro invitado que vamos a compartir. Sí, contigo. Me dijiste. Se llama Javier Hernández. Javier Hernández. Está chingue, que es grabado. Que es grabado. Es uno del grupo. Siempre está en chingue. Mira. Oye, pero se ofenden si es grabado. ¿Qué manera de engañar a la gente? Javier, ya deja de estar. Aquí está, mira. Aquí está, en vivo. En aquí vivo estamos, a todo, al color. Ahí está. No, ¿y cuál sería la diferencia? Es lo que no me explico yo. Claro que lo hacemos en vivo y he grabado como unos 3 programas por cuestiones de que el artista dice, oye, yo no puedo el martes. Por ejemplo, mi compadre Franco. Ajá. Él está ocupado los martes. Todo el mundo sabe que él tiene una de radio, sí, y unas cosas los martes. Sí. Yo cuando lo invito, oye, dice, pero no puedo el martes. No hay pedo, lo grabo, güey. Sí. Lo grabé el lunes en la tarde y lo pasé el martes. Si no lo hago de esa manera, no viene Franco Escamilla a mi programa. No, y el invitadazo. No mames. Entonces, ¿a poco por el puñetas No voy a invitar a un cabrón y grabar el programa. No, no, no pasa nada. Saludcita. Salud. Oye. Oye, dicen que combina si con madre. Si mi camisa me la mandó Brenda Maldonado, que es la que me diseñó la pared. Fíjate que sí combina, güey. Y combina con madre. Entonces, digas. El saco porque te vas a complicar. Y deja tú que ya traigo calor. Ahorita me ve si hay una toallita o algo. Oye, ahorita que estábamos hablando del inicio, dije que Sergio Goyri le echó a la sí, se le mamó. Nominada para Grammy, la chinga. Dijo. Ay, sí, pinche vieja. Sí, señor. No, señor. Pinche india, hija de tu chingada madre. ¿Verdad que le dijo bien bañado? Sí, se le mamó. Y ¿sabes qué? Yo tengo miedo que me vaya a ofender a mi invitado que traigo, güey. Que ni se le ocurra, no, pinche eso, Sergio,
decirle algo a mi invitado, porque... ¿O lo matamos a la chingada, chingazos? El indio Felipe está con nosotros. ¡Vámonos! ¡Pásale! ¡Felipe! Sí vino. Ya pásale, güey. ¡Felipe! ¡Vente, güey! ¡Qué vino! Míralo, míralo. ¡A la madre! ¡Qué chingada! ¡Putazo te diste! ¡Bienvenido! Aquí te defendemos, que no andes ese güey con mamadas contigo. ¿Quién es ese pinche Sergio Goyri? Estoy oyendo que están hablando y fíjate que esta es la Yaritza. ¿La Yaritza? Es de acá de la raza, sangre azteca. Es sangre color azteca. De bronce. De esas mujeres trabajadoras, honestas, feíta, pero bien atenta, ¿verdad que sí? Ahorita las pinches viejas que salen ahorita también pinches buenas, güey. Ponlas a hacer un huevo, no te hacen no ni madre. Ni madre. Nomás venían los huevos de uno, pero los huevos de la cocina, nada. Nada. Saludos a toda la raza cacahuatera que nos está viendo totalmente en vivo hasta que se me hizo venir. Oye, a mí dije, también. Se oye. Va a acabar el pinche programa y nunca me van a invitar. Oye, Felipe, es que andan, ustedes los de su raza, esa la que dices, andaban muy que no, que ya somos nominados al Grammy. Le hablaba yo a Felipe, no, espérate. Ya quería, yo no puedo ir a cualquier programa mucho. Sí, no, de hecho ya me topé dos, tres comadres que ya se sienten mamonas. Ya, no, es que nuestra raza ya va para el Grammy. Ahora las semillitas las quieren hacer en Tefal y la chingada. Oye, pues ponte cómodo, cabrón. Del conductor del programa. Yo soy el conductor. Hoy ando de resignado. ¿Por qué? O sea, no, pues es que no puedo tomar. ¿Qué, por qué? ¿Qué te pasó? Me hubieras invitado la semana pasada, me hubiera puesto una pinche pedota. Pero ahorita no puedes. No, a mí me encanta el pinche tequila. Yo de una sentada me chingo una botella. ¿A poco? ¿Y tomada? Sin albur, dijo. Primero la pongo, luego me siento y luego me la chupo. Ah, bueno. Chulada. Claro. Dije, porque sí. Lo que pasa, raza, es que una disculpa, no voy a poder tomar porque no sé si sepan que soy papá. Acabo de ser papá el 14 de enero. Felicidades, felicidades. De veras, permíteme antes que nada. Nació. Puras bendiciones. ¡Jelipín! Ay, no, qué cosa tan hermosa. Toda la gente dice que se parece un chingo a mí. Está bien bonito de amar. Ay, y si no me creen, raza, me traje fotos, porque luego hay pinche gente así, de esas, de la gente chismosa. Así que, ay, pinche chirigüey, huele a culo. De seguro han de ser puras falacias. No. Falacias. Falacias, oye, a la madre. Esa pinche palabra, Felipe. ¿Falacias? ¿De dónde la sacaste? De aquí, del Google, güey. Aquí hay que leer. Pues soy indio, ¿no, pendejo? Mira, aquí está. La voy a enseñar así, como quieras, ustedes acá la ven en la pantalla. ¿En qué cámara estoy? A ver si se puede. ¿En cuál? Ese tiro? En la que te digan ellos. Ahí va, Felipe. Ahí está. Ah, míralo. ¡Ahí está, Felipe! No. ¡Ahí está, Felipe! Está bien bonito, de amor. Está bien bonito. Oye, no, me fue la sensación el 14 de enero cuando nació Felipe. Todas las enfermeras del Doctor Hospital. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, cabrón! ¿A poco, Felipe? Se fueron hasta el Metropolitano a verlo, sí. Ya se me hacía. Es que fue una locura, güey, no. Todos los medios de comunicación, creo que hasta tus cámaras andaban haciendo sí, un reportaje. Sí, las mandé, ¿verdad? Las ¿sí mandé cubrieron yo? La nota. Oye, qué tan cierto es que ya Felipe y Junior. Felipe Junior. Ay, Felipín, ya lo voy a traer ya al espectáculo. Es mi sucesor, el heredero de la peluca. Es el que me va a sacar de jodido, compadre. Oye, ojalá, ahí en el hospital se puso con madre y trae mi hijo la torta bajo el brazo. Ya, bola, apenas nació, le ofrecieron trabajo. La revista de bebé Gerber lo quiere para la portada. La quiere quitar al otro niño que está muy feo. ¿A poco sí? Y Jaime Maussan también me lo buscó. ¿Quién sabe para qué chica lo quiere? Jaime Maussan también me lo buscó. Lo fue Discovery mejor, Channel, ¿sí? Y Animal Planet también fue. Saludos a mi cosita bella que está ahí en la casa. Y no puedo tomar. No, pues si no puedes, aunque sea un hombre. Una. Bueno, sí, o sea, no queremos hacer romper, si acaso fue una promesa o algo, que pero una, pues yo creo que no debe, no se puede contar como una tomada, una cerveza. No, una chévere, es con la comida. Déjame hablar con mi hijo antes de, porque sé que me está viendo. Ahí va. Ya, es que le dije que me aguantara, que se durmiera un rato para yo poder pistear. Es que ando bien seco, pero pásame esa, la de Don Julio 70. Por favor. No, sí. Yo soy fino, de a madre. No, esta madre me da roña. Esto nomás lo toman los pinches albañiles culos que no traen dinero. Oye, compadre. Mira cómo se me puso la pinche piel. Te voy a pasar uno de mira,
De cuando fui a Hawái. Ay, papá. Si es original de Hawái, de verdad. Me lo trajeron a mí, pero yo digo que yo fui para echar mentiras. No, pues muchas gracias. Oye, fíjate que sí, no me dice ya. Porque la mayoría que le estoy sirviendo dicen, no, ya. Y este güey, dale. ¿A qué huele esta madre? A mí me encanta el pinche tequila, güey. No lo vayas a tomar. Cometa. Era el último que quedaba, dijo. Era el calostro de la botella, güey, te lo chingaste. No, hombre, aquí le servimos a mi compadre. Ah, pues sí, por tequila, don Julio 70, no vamos a parar. Oye, fíjate que hoy no voy a hacer el de si te ríes chupas, compadre. Se me hace que aquí voy a andar peligrando. Mira, este es para este porque este ya te lo va a violar. Muchas gracias. Pelillos güeros va a tener aquí. Ya. Bueno, uno más ya. No. Cuando usted y aquí estamos para pasarla bonito. Quiero hacer una mención a todos los niños que claro, nos están viendo adelante, en las transmisiones. Adelante, porque Felipe. A Felipe, el cómico del pueblo, lo siguen mucha familia. Sí. Nos siguen mucha familia. Entonces, a todos los niños, no tomen. Esto es malo. Yo me lo voy a acabar para que ustedes no terminen en esto. ¿Ok? Esa es mi misión. Acabar con el alcohol. Oye, qué buen corazón tiene. Muchas gracias. Así soy yo. De hecho, por eso bien dicen, y eso es un anuncio para todos los chavos que nos están viendo, que sé que muchos chavos muchos chavillos, chingo sí. De chavos, acuérdate, yo sé que está chido y se ve chido, pero el cabrón, por ejemplo, en este caso mi compadre, que te regala whisky, tequila, ese cabrón no es tu amigo. ¡Es tu hermano! ¡Quiérelo! Gracias. Diga, ya me había asustado y que ya ves, irte iniciando 10 años de no tomar hasta que vine aquí a tu barrio. Pero se puedes controlar, raza. Si estás ahorita con tu morra ahí haciendo yuki y todo el pedo, arremángala, reempújala. Es más, vete por unas caguamas ahí al depósito porque esto va para largo. Yo cuando empiezo a tomar nomás uno, ya no paro. Nomás me asomo y digo, amaneció tequilosa la noche hasta que me deje caer. Se puede fumar aquí. Uno, pero entre todos, es que... No, es que... Decía Beto el de pesado. Dijo, en esa fiesta de enfrente, son bien pudientes, chingo de vino, chingo de cabrito, chingo... Para lo que son reculos, son para los cigarros. Prenden uno y se lo pasan entre todos. ¿Cómo me hace reír mi compadre? Beto el de pesado, ¿lo conoce? Sí, la vez pasada nos vimos en un evento y... Oye, qué bueno para los chistes. Es gordito, chistoso, vea que sí. De a madre. Lo vamos a volver a invitar. Muy rebán el vato. No, muy y rebanero. Los ojos que tiene el pelado ese. Yo si fuera joto me lo echaba de una vez, la verdad, sí. Gracias. A Dios, no soy joto ni lo volveré a hacer, ¿no? O sea, pero en serio, está chulo. O sea, es que está esponjosito. O sea, de esos. Tú flacaste, ¿verdad? Que sí, compadre. ¿Cuántos cometas? Me chingué 41 kilos nada más. ¿A puro huevos o te operaste o qué chingas? No, a puro huevo. Neta, y compadre. Diabetes. Ah, cabrón, ahí sí está gacha. No, me dijo el doctor que por la diabetes tenía que bajar de peso. Bajé de peso, bien me hecho. Valió madre. Ah, igual que yo, compadre. Así me pasó a mí. Hay unos saludos para la gente de YouTube, si me permite. Oh, con madre. Que nos están viendo. Si quieren un cigarrito con confianza, ¿Puedo aprender Julio? Uno? A la madre. Sí, compadre, por favor. ¿Qué fue, Felipe? Anda bien fuerte. Yo creo que nunca habías tomado Julio 70, no, tú, pues cabrón. No, es que nunca hay gratis. Para Ramón Gómez, que está en YouTube también. Para Patricia González, que cumple años. Patricia González, cumple años. ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Alex Santander. Ay, cabrón, nomás con el puro apellido me dio un chingo de miedo. No vaya a cobrar. Ya le iba a correr a la chingada. Alex Santander, si usted es un banco, discúlpame, me no he podido ir. Carmen Jardín, un saludo, es gente de YouTube. Hay gente en YouTube, señores, porque si no, para no mandar saludos. 7,000 gentes en YouTube, órale. Y 5,000 en... No, hombre, estamos partiendo la cabra. Oye, yo tengo un saludo. Dale, compadre. Es que lo vi en una publicación que pusiste y sí. Un señor que se llama José Aguilar. Así Aguilar. Le puso Aguilar. Sí. Dice, pinche Zagar. O sea, me imagino que eres tú. Yo soy Zagar, compadre. Dice, te voy a ver mañana martes, pero dile al pinche Felipe que me mande saludos así. Saludos para Daniel Aguilar y su esposa, Lucero Teniente, acá en Kansas City, ¿ok? Y te comparto en todos mis grupos, son como 17, cada uno tiene 1,000 miembros. ¡A la madre! 1,000 miembros, ¿te lo imaginas? Ay, Dios santo. Espero que sean así. Albinos, porque... Muy reproductiva esa. Decía uno de los masters
De este, mi compadre Rufo, siempre aprovecho y le mando un abrazo y un beso. Que le decía, pues, las partes del hombre, ¿verdad? Que le decían miembro. ¿Por qué miembro si no pertenece a ningún club? Y le decía, parte noble, noble. No, hombre, ¿qué chingas va a ser noble esa parte? Es bien cabrona de a madre. Nomás ponle unas nalguitas para que veas cómo se pone. Alterado como la música de mi compadre, el Commander. Fierro, fierro, cobre y aluminio, compadre. Si me estás viendo en este momento. Porque yo soy amigo de los artistas y de los cantantes cómicos. Yo fui amigo de tu papá cuando éramos chavos, él y yo, así. No, unas experiencias como movía acá el ojo, compadre. ¿Los dos? Tú también puedes... ¿Hacer ese pedo? No. Tú estuvieras en Las Vegas. No, no, no. De hecho, lo intenté. Estuve 3 años calándole. Dos años. Intentando, hasta que me dijo un oftalmólogo, párale tu pinche pedo, te vas a chingar los ojos. Es un defecto de nacimiento que tenía tu papá. Tenía bien suavecitos los tendones que van al ojo, al nervio. Oye, tú eras amigo de Chichas, güey. Desde niños. ¿Te acuerdas de algún chiste de Chichas? Vamos a echarnos una rondita de chistes de Chichas. Lo que pasa es que no puedo contar chistes de Chichas. ¿Por qué no? Pues que ahorita está mucho el pedo ese de derechos de autor. No me vayan a demandar y vale yo madre. Yo los tengo. Cuéntalos, chingues su madre. ¡Seguro! Yo los tengo. Sí, porque ahorita dicen, vea, que la raza... ¿por qué cuentas mis chistes? ¿Y por qué cuentas tus chistes de los chavos? ¿Por qué toda la raza sencela se pone sencela? La raza, sencela. Acabo de ver al señor Jorge Falcón y dijo... es un maestrazo también, Jorge Falcón. ¿Vive todavía el señor? Sí. No sabías. No sabía. ¿Sí? No, pues un saludo muy especial. Ahí está, no, y Jorge. Enterito. Es un chiste que traigo yo aquí local, güey, que siempre que hablan de alguien digo que en paz descanse. Para que no se ofenda. No se ofenda. Me saludo a mi compadre. Oye, y él dijo: el chiste es el que mejor lo cuenta. Es cierto. No más que sí, también voy en otra cosa, ¿verdad? Que pues te quema las pestañas en escribir y la chingada. Y luego viene otro y lo cuenta igualito, ¿verdad? Que sí, toda la rutina comete toda la hora. No, pues hay que... mijos, pónganse a jalar, por favor. Pónganse a jalar. Yo soy bien remamón, de madre. Yo ahorita ando alterado. Ay, hijo de la chica. Y aparte te encabronas y tiras putazos y la chica. Sí, soy karateca. A la madre. ¿Quieres ver un golpe de karate? A ver. Aquí me lo puso un pinche karateca anoche. ¡Órale, hijo de tu chingada, María! Hasta pinche tortícolis me quedó. Oye, de las anécdotas de Chichas, de la ronda de Chichas, güey, a mí me gustaría platicar una que me fascinaba, que estaba Mon era, había quedado de alcalde. Simón Leal. Llegó su compadre y le dijo, oye, Mon, necesito un permiso para matar un marrano. Y le decía, pues mira, ahorita pues ando todo, entré todo traspapelado, decía. Sí. Pero, ¿sabes qué? Mátalo. No, yo necesito un papel donde tú, como alcalde, me des permiso de matar al marrano. Chingado, cabrón, pues chingado. Pues dígame, mátalo y di que yo te di el permiso, hombre. Ahorita no, ando todo traspapelado. Sí. No pasaron ni 2 días y llegó la señora, ¿verdad? Pues, ¿qué clase de autoridad tenemos ahora? ¿qué tiene, señora? Pues, no fue este cabrón y me mató un marrano el que le había ido a pedir permiso. Háblenle a este cabrón. Ya le habló. ¿Que le mataste al marrano a la señora? Pues, no vine a pedirte permiso. Pues, sí, cabrón, pero no me dijiste que el marrano no era tuyo. ¿Conoces si ha sido mío, ¿para qué chingados te pido permiso? ¡A huevo! No, hay uno... Muy memorable de... Nomás un día. Sí, compadre, como mira, ya lo traías escondido acá atrás de la bucana. Del bucana, si se asomó así. Están pidiendo el de bailamos, no, porque se enoja a Mon. Ah, de Mon. Ah, sí. Es muy bueno ese. Es un vato que va a sacar a la hija de Mon. Sí. Está muy buena. En las épocas que era respetuoso el pedo, no ahorita de que llegas y vamos a coger y les no. Era una bailadita primero y tenías que ir con los papás a pedir permiso. Oiga, señora, ¿me da permiso de bailar con su hija? Pues no sé, pregúntele pues a mi marido. Oiga, señora, ¿me da permiso de bailar con su hija? No, pues lo que diga mi mamá. Oiga, señora, ya para cuando te dan permiso se había acabado el pinche baile a la chingada. Oiga, pues déme chance de bailar con su hija. No, porque se enoja Mon. Hombre, yo cené huevos con chorizo, ando a toda madre. Déjala que baile, hombre. Déjala que baile. Pero de Mon, el que más me gustaba era el... Bueno, son dos. El de la cárcel y el del Cerro Alto. Está buenísimo. que quería que, baja, que subiera sí, el agua. Que llegaron unos cabrones ahí cuando quedó de alcalde. Oye, Mon,
Tú nos prometiste en la campaña... ¿Los de Cerro Alto? Los de Cerro Alto. Nos prometiste que nos ibas a poner agua potable allá en Cerro Alto. ¿Qué no se les han puesto? No, sí. Ingeniero de obras, ven para acá. ¿Cómo que no les has puesto el agua a estos vatos de Cerro Alto? No se puede, mon. ¿Cómo que no se puede? Esa palabra no existe en mi vocabulario político. ¿Cómo no se va a poder? Pues no se puede, mon. Por la ley de gravedad. La derogamos, chingue a su madre. ¡Ponles el agua! ¡Ponles el agua! No estés mamando. Ese era buenísimo. No. ¿Y el de la cárcel? El de la cárcel es, esta es una pinche chulada. Ese es el que más me gusta de la rutina, mon. De la y historia, llegando mon. Y llegando. Sí, entrando luego a de alcalde, la primera orden. Y el de secretario de Obras Públicas era la primera obra que vamos a hacer es la cárcel, vamos a remodelarla. Vamos a ponerle, por fuera me la pintas de un azul celeste para que la raza esté tranquila. Adentro, un amarillo canario para que estén pacíficos. Me le vas a poner a todas las celdas enyesado, terminado espejo, ¿eh? Clima, televisión, cancha de fútbol, básquetbol y béisbol. A enfrente una alberca y me le quitas la cerca de esa pinche que tienes con picos ahí arriba. Se quitó los lentes el secretario de Obras Públicas. Oiga, mon, con todo respeto, en la escuela no tenemos ni vidrios. Dice, no, hombre, si por la escuela ya pasamos, pa'l bote, vamos que volamos. Tú, Jorge, remodélamelo. Felipe. Visite nuestro... De verdad, me estoy bien orgulloso de estar aquí. De verdad, te soy bien sincero. No me pierdo todas las transmisiones que haces y soy fanático. No seas hocicón. Déjame te digo una cosa. La transmisión pasada vino los Paisónicos. La antepasada, ¿eh? Porque la semana pasada vinieron. Bueno, es que la semana pasada estaba enfermo yo, por eso no la vi. Pero una anterior vino La Mole. La Mole. Y luego vinieron, ¿cómo se llama una cosa? Una cabeza que estaba aquí con un chopo. ¿Con un chopo? Jorge Casanova. Jorge Casanova. Jorge Casanova. Era una bola con un chopo que así era. Y Juanita. Y Juanita. Y la bala, compadre. La balita. Una anterior bala. ¿Qué pedón agarramos? Puedo decir todos los programas. Igual quiero mandarle un saludo a mi compadre Mike Salazar. Saludito. Saludo. Vino dos veces a su programa. ¿Cumplió? Pinche culo. A mí no me invitaste nada. Y mi compadre... Ya soy preferido de él porque... Véngase, compadre. Compadre, por favor, compadre. Aquí es tu casa. Oye, y ni pagándolo yo, porque yo traigo chingo de lana siempre, ¿no? Ah, yo sí. Dije, yo lo pago, güey. Saca el chupe. No. Bueno, atraía hace rato porque ya... Oye, ya te chingó tu hijo. Todo, deja para que me haga promoción este a donde algo, porque jala un chingo. Diga, no, hombre, con Sagar no hay... Ya que andas ahí de dadivoso. Sí, compadre. Esto se va a descontrolar. Y si se acaba esta, compadre, acá tengo esta. Ay, no, la de... Como la traigas. Mira esta. Como la traigas. ¿A poco no te cierra el ojo el culito? Compadre, pero... El culito, madre. Y tú estás así, Rosita, la has de tener fosforescente. Ay, así, bonita, la chingada. Preciosa, venuda, cabezona, casco de bombero, así, no, roja, bonita. No, la mía, ¿hace cuánto un pinche murciélago así, güey? ¿Sabes? Gracias a quién... Tenemos tanto chupe aquí, compadre. ¿A quién, compadre? A mis patrocinadores. Hay uno que se llama Benny's Burger, que te voy a platicar que desde 1983 está haciendo hamburguesas al carbón. ¿No crees que acaba de empezar? No se ha cansado. No, ha estado en chinga. Le han de quedar con esto madre. Aquí en San Nicolás, compadre. Está aquí en San Nicolás. Usted cuando ande por aquí, diga, ¿dónde están las mejores hamburguesas, mejores tacos? Porque no nomás hamburguesas. Son especialistas en hamburguesas al carbón, pero tienen parrilladas, se la curan porque, digo, y tiene bongles. Bongles. Dicen, bongles, no, puñeta. Bongles, y también tacos de lo que quieras, güey, de asada, del pastor. Tienen alitas picosas y no picosas. Con las alitas picosas, compadre, sí te tienes que dar una lavadilla de dedos porque después vas a miar. Ay, empieza el brincadero de donde te agarras, te enchilas el chile. Bueno, está bien porque lagrimea y se te quita los requesonudos. Así vamos a estar. Iba a decir lo mismo que tú, pinche imaginación, tenemos ahora, igual que tú y yo. Compadre, tú dices, bueno, pero es que yo lo que quiero es que quedarme en la casa porque tengo invitados. Ah, pues llama, porque hay dos teléfonos muy importantes que usted tiene que apuntar en su casa. Es el 8105-3507 y el 8353-4237. ¿Para qué llamas? Porque ellos tienen chingo de motos, para irte a dejar a tu casa. Y cualquier fiesta vas a quedar de poca madre. Dices, me traes unas hamburguesas, unos tacos, unos bongles.
Para desesperar a la gente, dice mi vieja, cuando dices bongles, me da un chingo de comezón así en el cuello. La desespero. Entonces, el mejor lugar en San Nicolás es Benny's Burger. Ven y saboréalas. Compadre, acabando este pedo, vamos a Benny's Burger. Vamos a Benny's Burger. Yo pago. Gracias, yo pago. Benny's. Otra, vamos. Gracias, compadre. Y cuando ande ahí por la calle y que de repente llegue ahí a tu negocio para que nos atiendes con madre. ¿Cuál es ese? No, en el barril. Ahora sí nos están poniendo cabrones. En el barril. Ese es el chavo del 8. Es el chavo del 8. Sí, no, el chavo. No, ese está buenísimo, sí, porque bueno, el güey trabajaba en la cervecería. Entonces, estaban platicando de él y dice, no, mi pobrecito, don Pedrito, no me acuerdo qué me decía, trabajando ahí en la cervecería, por accidente se cayó a uno de los tanques de gas, en el barrilones esos de gas de cerveza, y se ahogó. Y dijeron, ay, pobrecito, lo que he sufrido. Dijo, pues ni tanto, se salió 3 veces a miar. Oye, hablando de papá, hay varios chistes que te quería contar 2. Papá los contaba. A la madre. Ah, es que no sé por qué me empezó a dar un chingo de calor, güey. ¿No? ¿Sí? No prendiste el clima, güey. No, güey, todavía no, porque todavía no entra. Pero no quién entra el horario. De la nada me empezó a dar un chingo de calor. Oye, esa camisa es de marca, güey. Sí. ¿Conoces tú a este? Cuatro nalgas, estoy viendo yo. Qué chulada. ¿Cómo se llama este? Mick Jagger. ¿Mick Jagger? Mick Jagger. Ah, ese es de la misma tela que usa Mick Jagger para su ropa. Este es de diseñador. ¿No crees que la mando con la costurera? No. Qué chingado, no. ¿No crees que la compro en cualquier... así ¿cómo se llaman? ¿De venden telas? Parisina. ¿Cómo se llaman? ¿De venden telas? Parisina y... No, pero no podemos decir marcas. Bueno, hay pe. ¿Sí? ¿No hay pe? Sí, parece. ¿No crees que la compro ahí en el Nuevo Mundo? No. Es de diseñador. Sí. Y mira nomás, hazme así un tiro completo, bien, por favor, compadre. Te quedó bien, güey. Acá estoy. Mira nomás. Mi esposa se encela mucho porque dice, se te ve el culazo con ese pinche pantalón. Y mira. A la madre. Siempre me dice, ay, es lo que quieres provocar en las mujeres. Puro sexo. Porque mi esposa es muy sexosa de madre. Sexo. Tampoco sí, güey. Todo el día quiere sexo. En la mañana, sexo. Qué chulada. ¿Y contigo nomás o parejo? No, tengo un mes que no llego a la casa. Pues conmigo, porque dice que le excito mucho. Ay. Sí, es que tú cantas, güey, con tus canciones. La enamoré. Sí. La enamoré con las canciones y pues con el ukulele. ¿Así se llama el instrumentito? Este instrumento se llama ukulele. No me preguntes quién le puso ukulele porque... es una historia que no conozco mucho, me lo detienes ahí. Claro que sí. Hay que microfonearlo para que se oiga. Ándale. Ahí está, míralo. Tú también le sabes al ukulele, ¿no? No, mucho. Para toda la raza que está enamorada y que ahorita está arremangada, esta canción que se llama Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Míralo. Mira, esto es pinche pedo, ya se está haciendo profesional. No, pues si quieres ponerle la voz a él y yo le microfoneo el ocucucu. No, mira, con este le microfoneo la boca. Muchas gracias, mija. Aquí me lo digo. No, ¿cuál mija, güey? ¡Al vato! Es que trae la cola ahí de caballo. Me fui, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Creo que ese tono no iba. A ver. Estoy aprendiendo, aclarando. Tu hermano quedó muy formalmente, paparazzi, quedaste muy formalmente de enseñarme, te esperé, yo dije, va a estar güey, aquí. Ese güey se compromete a un chingo de cosas todos los días. Y se queda dormido hasta las 3 de la tarde, pues ¿cuándo chingados va a acabar? Para todas las chiquitas. Épale. Y todas las mujeres que se van a poner ahorita bien mojadotas al cantar esta canción. Sí, se van a poner así, excitadísimas y a madre. Saludos para todas las señoras que van a las malteadas de Herbalife. Igual que mi esposa. No rebaja ni madre. No, jala. No, la vez pasada llegó y me dice, flaco, vengo a la malteada del higo y no te la tomaste, ¿verdad que no? No baja ni un pinche gramo. Ahí va. Échale. Dedicada para el amor, ahora que acaba de pasar el 14 de febrero. Todas las morras que van a salir con una cita con los novios, ¿verdad? Que sí, que... No, mi amor, ¿a dónde me vas a llevar? Se hacen así como que las que no saben, ¿verdad? Y mi pregunta es,
Y esta es una pregunta sincera para todas las mujeres. Si no sabes a dónde vas a ir el 14 de febrero, ¿para qué combinas brasier con calzón? ¡Ándele! ¿Y por qué te depilas? ¿Para qué te rasuras la cotorra? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya sabes a dónde vas. Y luego te hacen las de que, ay, es que yo no sabía, me trajiste a huevo. Esta canción se llama Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Ah, chinga, ¿a poco sí se llama así? ¿No? ¿Cómo se llama? Si me lo hubieras pedido. Se llama Si me lo hubieras pedido, perdón. Ahí va. Ah, no, no me acuerdo. Oye esto. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Ahí me ayudan todos y dice: si me lo hubieras pedido. Ah, creo que era do. Te juro que ahora. Creo que era sol. Hasta el fin. Quiero, espérame, del quiero aclarar mundo. Una cosa. Este ukulele. Sí. La verdad, nomás lo traje para regalártelo, compadre. No mames. Sí, de verdad. De todo corazón. Oye, pero no, me da pena, güey. No, no, no. Compadre, esa fue la intención primera. Permítame, pero pasé la entrega oficial. Cuando estaba yo en la casa, dije: ¿cómo voy a ir al bar de mi compadre Zagar con las manos vacías? No, entonces, pero lo vi y dije, este ukulele, fíjate, la cinta esta que trae. Es buena, se ve de tenis fino. Es que no traía lana, pero la agarré de un tenis de mi mamá. ¿Usa tenis tu mamá? Sí, mi mamá usa, porque es que tiene unos pinches juanetes bien grandotes y así le calen y le hongos en las uñas, güey, del dedo gordo. Ay, se compró el tenis que porque iba a ir a caminar. el que trota, sí. Es para cuando vaya a caminar, ahí está nuevo. Y dije, oye, compadre, este ukulele se lo tengo que llevar a mi compadre José Luis Agar y se lo voy a regalar con mucho cariño cuando lo deje de usar. Cuando lo deje de usar. Cuando lo deje de usar. ¡Qué ojete! Es que ahorita lo estoy ocupando todavía. Es bueno, compadre. Pero está hablado. El día que no lo uses. Está grabado. No, güey. Ya mero lloraba, hijo de tu pinche madre. Ya me había dado hasta sentimiento, cometa. No. De hecho, yo empecé a pensar, ¿qué traigo en la troca para dejar aquí? No mames. Güey, la pila, he perdido la batería, güey. No me quiero ver tan culo. No traía nada, pero la batería te la dejo, ¿eh? No. Las llaves. No, cuando no, la deja de usar. Oye, compadre. Una mamadita mejor. Oye. No, pero de corazón sí te lo pienso regalar un día de estos. Déjame, le doy un poquito más de uso. No, hombre, apenas decir, a mí nunca me habían regalado algo igual. No, ya me dio mucha pena. Ya me quiero ir, compadre. No, ya me siento. Por favor, hombre. No, ¿de verdad? Al cabo, yo acepto que tú lo estás usando ahorita, que es algo importante. Oye, porque ya va a valer más después. ¿Ya va a valer más? Con el tiempo, las cosas van. Y más eso que cuando me lo regales, va a estar viejo de a madre. Entonces, pues va a agarrar un valor sí, más. Sí, va a ser un instrumento longevo. Y obviamente oye, que... Oye, Felipe, de repente te sacas unas pinches palabras. ¿Longevo? ¿Sabes que lo aprendí ahí porque trabajamos con la patrona en San Pedro? Ah, sí. Sí, ya, no, hablaba, no, sí. La patrona es muy modosa, sí, dice señoras, así que siempre están haciendo caras así. Cara de huele pedos. Siempre está así la señora, güey. Yo pienso que está mongola, güey. Está así, está... No, son las viejas, esas que hasta que la que no le meten le rosa, son bien cabronas. Saludos para mi patrona que me está viendo y que nos atiende muy bien a mi esposa y a mí. Entonces, ellos hablan así y nos enseñaron a comer con cubiertos. Porque en la casa, cuando yo era pobre, yo comía con cubiertos, de verdad. Sí. Pero no porque los utilizáramos para la comida. Lo que pasa es que el tenedor era para agarrar la carne. Éramos muy pobres. Y el cuchillo para decirle: ¡órale, hijo de su pinche madre! ¡Hágase para atrás, cabrón! ¡Esta es mi carne, mío, cabrón! ¡Chinga su madre, güey! Éramos muy pobres. Oye, compadre, están pidiendo mucho un video que se te hizo viral, cometa. Ah, el del ingeniero. Que no. Que vas en el carro, güey, que como fuera un GPS, pero la región. Que esa historia es muy buena. Compadre, esa historia es muy buena. ¿Me lo puedes poner por allá? Íbamos mi esposa. Si no me lo voy a chingar. Magali, un saludo enorme. Un saludo, señora. Íbamos Magali, mi esposa,
Memo Galván y yo en una troca. Yo tenía una Durango en ese entonces, íbamos a un jale. Pues la chingada, ya. Durango. Ya había habido jalecito ahí. No. Una Durango, puta, pero 98, estaba hablando del 2011. De esas que las comprabas, yonqueadas, decías, sí, yo la liviano, hombre. No, pues, dos, tres pintadas y queda. Y se me ocurrió esa mamada. Bueno, mi vieja, realmente la que se le ocurrió esa pendejada fue a mi vieja. Fue a mi vieja la que se le ocurrió esa rutina. Y hubo un pedo de unicornio porque, empezaba alguien, luego seguía Memo y cerraba yo. Y lo contó primero Memo, le valió madre. Es un pedo. Pero ¿y no pasó a mayores? No, pasó a mayores. Porque el Memo era en tron, mi compadre. Sí. No, pues hay muchos que son así. Pero, compadre, esa pinche rutina le agarré mucho cariño porque mi vieja se le ocurrió esa mamada y me dio de comer. Sí, rato, no, y esa rutina se hizo viral. Compadre, por favor, una cervecita. Todas. Si no, ahorita voy formando el pedo. Eso es chingón. Ah, perdón. El cole. Ah, entonces te decía que salió en el WhatsApp, le llegó a la mayoría, güey. Se hizo viral que de repente cuando es en YouTube hay un número que dice, 3 millones, 5 millones, sí. 8 millones. Pero en los WhatsApp no hay un número, güey. Y ese se hizo más viral también por las redes sociales donde había una numeración. Simón. Pero más... Por WhatsApp. En los WhatsApp. Sí, ¿verdad? De hecho me lo mandaban. Oye, me llegó esta mamada tuya. Sí, con madre. Sí, güey. Ese chistecito está bueno. A ver, échale. Esas mamadas, ¿cómo las mandan, güey? Por si se me ofrece un día de esto. Pues, las mandan con fe y esperanza, hijo. Está cabrón. Es que, digo, está toda madre porque ahora los GPS. Sí. Fui a la Nissan a comprar un pinche carro, me alcanzó para un Versa mamalón. Pero compré el mamalón y tú lo conoces. El bueno. Tú conoces el carro que tenía y todavía lo tengo. Un Versa, piel, GPS, pero el pinche GPS te habla en español de España. Ese pedo no está bien porque no le entiendes ni madres. Vas manejando y dice, vire a la derecha. Yo miré, no había nada, güey, estaba vacío el pinche. Y te dice con una voz de huevos, de la nada, te dice... De vuelta en la bifurcación. A la madre, güey. De vuelta en ángulo paralelo. Yo terminé en la primaria por puro pinche compromiso. No, le hablé a mi vieja, mi amor, ¿qué es paralelo? Lo contrario de perpendicular. Chingas a tu madre, culera, gracias. No, si no me quiere decir que no me diga, pero que no me humille, le diga su pinche madre. Voy por Constitución, compadre. Y dice, de vuelta en Doctor José Eleuterio González. Ahí me tienes como pendejo, buscando... Doctor José Eleuterio González, todo Nuevo León. No lo hallé, me pasé, llegué a Saltillo. ¡Es Gonzalitos! Pero el pinche GPS no es de aquí, no le tiene la confianza que le tenemos nosotros al pinche Gonzalito para tutearlo. Don Eleuterio. No, regresé el pinche carro a la Nissan, le dije al güey que me lo vendió. ¿Te mamaste? No le entiendo ni madres, quiero mi dinero. No, le vamos a programar un español norteño mamalón. Ahí, hijo de su pinche, dale. 20 minutos. El GPS, bueno, el GPS en la esquina, un sombrerito tenía dibujado a toda madre. No mames. Yo vi el sombrerito, no pude más. Saqué la cartera. Le dije, ten, compadre, te la mamaste. 20 bolas le puse yo en la mano así. Dije, ay, que la chingada andaba suelto. No, andaba con madre. Pues se lució el vato. Prendes el carro, ya no se oye, jidocha. Ya no, ahora sí, fierro, primo, fierro. Dale. Puse la reversa, volteé para atrás y el GPS, ¿para qué te volteas, culo? Me voy a echar de nalgas. No te culés, yo te echo aguas. Pues fierro. Palo contra un poste. Valió, pues no, man. Que tú me avisas. ¿Quién trae el carro, puñetas? ¿Quién trae el carro? Está bueno, llévame para mi casa. Está bueno, dale derecho. Tranquilo, pinche azucarado. ¿Derecho para dónde? Es igual, estás casa de su puta madre. Dale derecho. Derecho para donde pude. A los 15 minutos el GPS. Aquí mero, izquierda. Me frené mal. ¿Qué? Doy vuelta. No, una chichona. A la izquierda, la chichona. Era la chichona. 15 minutos más adelante me dice el GPS, tranquilo, culito, no te culees. No me culeo. ¿No te culeas? No me culeo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No te da miedo? No me da miedo. Una troca bien mamalona te viene siguiendo. A la madre. No mames. Volteé por el retrovisor, Ford, Lobo, negra, polarizada, triple cabina. Mamalona. Te lo juro, yo empecé a culearme. El GPS, tranquilo, culo, no te culees, tranquilo. Vienes conmigo, joto, no pasa nada. Oye, di vuelta en el Oxxo para perder la troca. Y el GPS me decía, tranquilo, ya libraste, joto. Puedes dejar de morder el asiento, no hay pedo. Ya libraste. La troca dio vuelta atrás de mí. El GPS, pinche salado, culero, verás contigo. Me tocó el rojo, me paré. Volteé, la troca se puso a un lado. Ay, mira, ya cuando ves una troca, güey, que está del tamaño de tu casa, salte a chingar a tu madre. Deja el carro a la madre ahí y lárgate a la madre. Oh, yo me quedé bien puñetas ahí.
El de la troca empieza a bajar su vidrio. Se le empezó a ver la tejana. Lentes Ray-Ban. Bigote. Haz de cuenta que se había comido un pinche caballo y le quedó la cola afuera. Hacía toda madre. Orzuela tenía el pinche bigote. Ay, el y no, barba partida. Tenía dos nalgas el ojete. Y volteé. No, ni madre. El GPS me daba consejos regionales de acá del norte. Decía, no hagas contacto visual, no la cagues. Me quedé así para adelante. El de la troca volteó y me dijo, ¡eh! ¡Puños! ¡Sí soy yo! O sea, a pura seña. Ah, cabrón. ¿Una mamadita o qué? Baja el vidrio. Ah, con madre. Bajé mi vidrio sin miedo. Pues es versa, ¿no, mami? Bajé el vidrio. Y dice el vato, ¡eh! ¡Culo! Contéstale, pero que no sepa que te estás cagando, porque si no va a abusar el güey. ¡Dígame, patrón! Te voy a hacer una pregunta, me vas a responder al puro pinche chile. El GPS me decía, apágame, güey, yo no quiero pedos con este vato, desconectame, chingada madre. Apaga el GPS y dice, ¿cuál es doctor José Leuterio González? No, me chingas a tu madre, te suele puñetas que yo. Este. Y este es el ritmo que se sienten en el bar de José Luis Agar. Con el Cometa y el Felipe, inspector. ¡Ah, el inspector! No tiene nada que ver. Oye, compadre. Ah, hablando de inspector, esta semana que entra, el jueves, estamos en el programa de Javier, el vocalista inspector. Ah, vamos, ok. Vamos ahí el jueves, por si quieren ver, va a ver. ¿Dónde es ese, compadre? Todavía no me mandan la ubicación, pero te lo voy a mandar para que veas. No, pero, o sea, por Facebook. Sí. Ah, es en inspector. Ah, ok. O en Big Javi. Big Javi es el jueves, ¿verdad? Es jueves la semana que entra. Gran amigo mío, Big Javi. Big Javi es gran amigo. Compadre, para servirte, ya sabes, siempre. ¿Te la chupo? Ya sabes. Una escachupada. Oye, en el unicornio, siempre estás cuando no hay jale fuera, ¿no? Sí, cuando no estoy fuera todavía ahí en el unicornio. Ahí estamos los fines de semana. Ahí lo pueden ver en la publicidad del unicornio. Sí, claro. ¿Tenían un programa en unicornio? Sí, Unicornio Azul TV. Unicornio Azul a lo regio. A lo regio. Ahí te vi yo que tenías tus participaciones. Sí, hicimos un programa. Nos invitaron. Ah, de invitado fuiste. Sí. Yo vi ese entonces, sí, en donde invitaron. Yo pensé que eras parte de. Y dije un montón de pendejadas. Que te quería contar dos. A ver. Porque la raza me dice. Ahorita me estaban diciendo. De hecho, le puse like. Dice, cuenta el chiste. Ahorita que estaba contando el chiste de papá. Sí. Dice, cuenta el del pito. Y está con madre. Eso. Es que papá sí lo grabó. Está en el disco 8. Okay. Pero ¿cómo te lo sabes tú todos de memoria, güey? Pues, ¿cómo? Gracias a papá todavía, me lo tengo que saber. Oye, tú tienes todas las regalías y de ahí vives todavía, güey. Menos de comediante, pero. Pero, o sea, de las regalías de tus papás. Es una duda que yo tengo. Yo digo, ¿cómo, o sea, por ejemplo, Cantinflas, Tintán, todos sus hijos viven de las regalías de sus papás? ¿Tú también? No, yo vivo de estar jalando aquí. Sí. No, aquí no. No, pero jalando de comedia. Es lo que tu herencia. ¿Sí? Mi padre también me dejó esa herencia. Ah, ¿qué era tu papá? ¿Qué? Mi padre, en paz descanse, fue payaso. Ok. O sea, yo he checado que todos los que han venido aquí son payasos. Muchos de que han empezado de payasos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de México. Adrián Uribe. Un día lo vi en una feria allá en Matamoros, Tamaulipas. Sí. Pero yo tenía como unos 15 años, compadre. O sea, tengo como 34, más o menos. Okay. Y me dijo, oye, te felicito porque yo era payaso y yo ahora soy lo que soy gracias al payaso. Ah, que fui payaso. Sí. Pues es una escuela muy chingona de ser payaso. Yo nací, yo crecí viendo a mis papás. Haz de cuenta que, mira, mi papá ya estaba más grande que mi mamá. Le llevaban 25 años de diferencia. Ah, viejo, mañosísimo, de madre, ¿no? Abusado el vato. Y mi mamá, pues, muy guapa y así, buenota y la chingada. Y mi papá, pues, ya cansado. Todavía, ¿sí? ¿Vive todavía ella? No, espérame, Felipe. No, para mandarle saludos, Felipe. ¡Mándale saludos a mi mamá! Saludos, señora, con todo respeto. Sé que nos está viendo en este momento. Mi esposa también nos está viendo en este momento. Saludos, salud. Señora. Y Felipín. Y resulta que mi mamá... Dile unas palabras a Felipín ahorita que antes de terminar esa historia. Unas palabras, Juan. Yeah.
Ese quiere decir, te quiero mucho, mi amor. Ahí resulta. Mi madre también fue payasita. Okay. Bueno, todavía no, ella no. Mi papá, en paz descanse. Sí. Y mi madre también se dedicó mucho tiempo a eso, al arte, a hacer reír, pero a los niños. Okay. Vi el programa que hicieron la vez pasada aquí donde platican eso, que es muy difícil hacer reír a los niños, ¿no? Muy es difícil, difícil, muy dificilísimo. Honesto, es el público más exigente que hay, porque si no les gusta, no. ¡Vámonos! ¡Chingar tu madre! No me gustaste. Porque por quedar bien contigo, no. Me hago el pedo. No. Y aunque les des un Xbox, vete a una colonia de San Pedro, sí, y les dices, ¿quién va a querer premios? Y los niños, ya tengo todo. ¿Para qué? Yo no. Vete a una colonia popular, ahí sí, ahí tiras hasta monedas de 10 pesos y los niños ahí se avientan, así en campaña, en la chingada, y se avientan un tiro. No, o sea, tienen que hablarle a la Fuerza Civil para que los separen y todo el pedo. Pasa que son colonias esas donde hasta los perros traen navaja. Y la sí, compadre, está bien gacho. Entonces mi madre, que gracias a ellos yo soy ahorita lo que soy, sí, y gracias a grandes maestros que han pasado por toda mi vida, ellos me enseñaron este arte porque yo era mini Luis Miguel, no me digas, mini Vicente Fernández, mini Gerardo el rapero. Hacía yo las imitaciones, pero tenía 5 años, compadre. Y ya andabas, sí, haciendo números. Y mi mamá, fuimos 4 hermanos. El hermano mayor al principio me cuidaba a mí. Sí. Íbamos en la carriola y mi mamá hacía el show de payasita y él me cuidaba a mí y ponía la música en una grabadora. No eran un sonido, era una grabadora así, de las grandotas. De las que usaban los de las MC Hammer. Las cuadradas. Y después nació mi hermana, yo la cuidaba a ella. Y luego después nació Martín, mi hermano, que éramos Martín y Felipe. Hicieron un dueto muchos años, sí, ¿no? Que ahorita está en Brosville, Texas, está haciendo shows allá. Mi hermano es ciudadano americano, mi mamá. Se fue a aliviar allá, no me lo fue con madre, mi carnal. Yo fui hace como un mes, me negaron la visa por cara de chirigüillo. Me mandaron la chingada. Y su hermano votó por Trump. Para que no pase. Que no pase. Oye, resulta que estábamos una vez en un show. Ya sabes que cuando te toca a alguna persona que le está haciendo algún un escándalo por ahí, por algún lugar, no debes de tomarlo en cuenta. Tú sigues con tu show. Dale, porque te echa a perder el pedo. Íbamos los 4 hermanos. Yo estaba encargado de Martín, que era el más chiquitillo. Tenía como unos 3 años o 4, más o menos. Sí. De repente, pues estábamos haciendo el show mi mamá y yo. Y yo era mini Vicente Fernández. Y hoy platiqué con mi gallo, haciendo el sketch que ya traíamos preparado. Sí. De repente, que se oyó un putazo en los columpios, compadre. Madres. Y toda la gente, ¿de quién es este niño? ¿De quién es este niño? Y nosotros, pues, concentrados, no podíamos desconcentrarnos porque pues nuestro niño está aquí. ¿Y de quién es este niño? Oye, ya lo mucho que ya la gente estaba bien desesperada que nos vamos a asomar entre la bolita de gente, pues no era el pendejo de Martín que estaba ahí convulsionando. Traía una cicatriz aquí que le quedó al güey que dice de 3 puntadas, pendejo. Nuestra vida fue bien difícil, pero estamos bien orgullosos de lo que ahorita somos. Qué bonito, compadre. Gracias a la vida que nos dio nuestros padres, y a que la viste, enseñanza. Y que viste, ¿me pueden hacer el favor de conectar? Se me acabó la pila. Mira, para ahorita, para mandar saludos y la chingada. Sí, compadre, gracias. Te digo que a mí me pasó algo parecido. No eran payasos mi familia, eran músicas. Eran músicos y desde niño los vi en el escenario. Eso te ayuda mucho porque ves cómo manejaban a la gente. Claro. Ves que tenían eventos buenos, malos, regulares. Y ves que esto de la artisteada así es. Porque de repente vas a un evento que no te pela nadie. Hay noches buenas y noches malas. Exactamente. De hecho, de ti aprendí una frase muy buena que me dijiste. Es que hasta ahorita me he regido por esa chingada que me dijiste. Es muy buena. Muchas gracias. Me dijo Sagar un día, me dijo, una buena noche no te hace un buen comediante. Y una mala noche no te hace un mal comediante. Así es. Es lo constante que tú seas. Sí, que le estés dando y siempre buscando divertir. Por ejemplo, aquí hay mucha gente conectada ahorita. Hay 5,000 personas. Este es el Facebook, ¿verdad? Sí. Facebook. 5,200 y 8,300 en YouTube. Tenemos 13,000 personas viendo. O sea, no los hemos aburrido, ¿verdad? No, que no, compadre. No, para nada, güey. Mira, amigos, ya vense a dormir. Los pinches huercos van a la escuela mañana. No chinguen. Pero yo te quiero decir algo, Felipe, que un día... ¿Qué pasó, compadre? La carrera ha sido trabajar a Estados Unidos, Houston, Dallas... Fíjate que ahí te voy a traer una anécdota muy cortita que te la voy a contar. Sí, por favor. Y lo platicamos la vez pasada porque en la casa, que es
tu casa, madre, tu casa y la de todos, gracias, ustedes. Qué bueno, ojalá porque me andan corriendo un chingo últimamente de la casa. Ahí tengo un cuarto. Ahí tengo un cuarto para ti. Y gracias, tengo algo así parecido, pero con nomás con una pared verde. Y pues le metemos a este pedo igual. Le tomo una foto ahorita y lo metemos ahí. Ya. Sí, no, ya vale madre. Le hablamos a... Se llama Brenda Maldonado, la que me hizo... Oye, no, sí me interesa, decimos, Brenda, para arreglar. Haznos ahí en casa de Felipe. Una cosa es igual. Saludos, Brenda. Por si en un lado, en algún momento, lo corren a chingar a su maestro pendejo. Compare, en mi casa llega. Gracias, mi casa, compadre, es su casa. Te lo agradezco. Decía un amigo ¿puedo mío? Llevarme una putita por la cual me estoy metiendo en la casa. ¿Qué es la culpable de todo este pedo? No, no, cabrón. Ahí sí no te puedo apoyar, pero decía mi padre, no me digas qué carro traes. Dime a cuántas personas has llevado en él. Eso. No me digas qué casa tienes. Dime a cuántos has albergado en ese hogar. Albergado es a bueno, muchos. Alojado. O sea, que te den al ojo. Ok. Directo. Yo albergado. Ya no me están dando ganas de ir. Es especialista. Oye, al otro. Tienes razón, tu papá. A los United States sí fui a trabajar desde que era muy pequeño. Porque teníamos una tarjeta local que se daba en la frontera. Ah, es cierto. Vivíamos en Matamoros, sí. Tamaulipas. La fronteriza. Y mi papá tenía la green card. Ay, pues su pinche madre. Esa era la de por vida, nomás porque falleció mi papá. Si no tuviera, de verdad, todavía la tuviera en vida. Sí. Cuando nosotros íbamos a trabajar allá era porque mi papá ya tenía ocupado un show. Sí. Y le hablaron a mi mamá. Oiga, queremos al payaso Gomita, para descanse. Gomita. Y luego, pues es que está ocupado y no puede. Pero tengo a Gomita Junior. Bien, o sea, era yo. Y bueno, sí, yo tenía 8 o 10 años, más o menos. Okay. 8 o 10 años. Sí puede. Y mi mamá decía, en este momento, no sé, tenemos como un año que platicamos esto. Dice, ¿cómo confié en la gente de hace muchos años en dejarlos en el puente con los que, oye, los llévenselo, cruzaran? ¿Sí? Llévenselos. ¿Les pudieron haber hecho algo? Sí, los venden en partes. ¿Me pudieron haber hecho tocamiento las señoras o algo? Ay, ay, ay. Y señoras, dice. Ah, pues depende con nosotros. No, no voy a exhibir como jotillo aquí. No, pero era la confianza de antes, compadre. Oye, compadre, nos mandaban. Yo iba ilusionado porque en los eventos de allá hay un chingo de brincolines. Yo era un niño. Y brincaba en los brincolines después del show. Y luego me daban un chingo de dulces y chingo de tamales o lo que había. Surtido, no, y juguetes del Walmart. Ay, fue la chingada. Yo me venía bien empachado y me encantaba ir. Más aparte, mis $150. ¡Papá! Bueno, pues en Estados Unidos hay un patrocinador mío. ¡No! Como chingados, ¿no? Él está en Channel View, que es una ciudad cercanísima a Houston, Texas. Está colinda. Ay, gelatina. Sí conozco, sí. Channel conozco. View. Este se llama Tacos Otro Rollo. Te lo voy a recomendar porque ya no tarda nada en ir ustedes a trabajar a Houston. Dios te oiga. Dios te oiga. Ya no tarda nada. Entonces van a ir a Taquería Otro Rollo. Está en las 6:12 de la Sheldon Road. Sheldon, oye, Road. Me habló un amigo mío. Ahorita me pongo aquí que me... Sheldon, me dijo, Road. Te voy a decir cómo se pronuncia y la chingada. Seguidor de Los Humildes, Hugo, de hace muchos años. Ahorita que me prende el celular, le mando un saludo especial. Está en las 6:12 de la Sheldon Road. Esto está en el Channel View, Texas. El teléfono de ahí es el 8-8-3-2 es el área. Okay. Y el teléfono es el 853-4142. Está de martes a domingo abierto. Y allá están los mejores tacos estilo Monterrey en Houston. Compadre, si uno no tiene dinero en efectivo, dólar, se puede aceptar dinero mexicano allá también. Tú dale, esos agarran hasta piedras, hombre. Si llevas vale despensa, te los agarran. ¡Saludos a Otro Rollo, compadres! Ah, pero hay también un especial para la gente que ve Sagar desde el bar. Si usted compra una orden de tacos, le van a regalar los frijoles charros gratis. ¡Ay, papá! Bien regios de a madre. Esto es en Channel View, Texas, 6:12 de la Chandler Road. ¡Taquería Otro Rollo! ¡Aplauso chico para ellos! Quedó pendiente uno. ¿Cuál es? Ah, ¿cuál sí, es, sí, compadre? Sí. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No. Pues que escriban aquí. ¿Cuál ya. Sí, no, sí me lo pusieron. El del pito. El del pito. Está colmado ese pinche chiste. Lo traigo de moda porque ya me animé a contarlo. Sí. Y me vale madre. ¿Pero qué es de tu papá? Sí, es de mi papá. Sí. Un vato que llegó con el doctor con toda la riata cortada. Haz de cuenta el pito mal fileteado. Haz de cuenta un trepadero de mapache.
Y donde se saca la riata el señor. Dijo, ay, cabrón. Donde va viendo el doctor el mastiachil del vato. Se quitó los lentes, dijo, en la madre, mi amigo. Pues, ¿qué le pasó? Pues, sí, ese doctor, que ayer fue al circo. ¿Y qué cree? El tragavidrios es puto. Estaba dando los pisos, mamá. Oye, yo me voy a echar un tequilita también, si no se incomodan, ¿eh? Compadre, te saqué este. Ah, sí, compadre. ¿No has tomado nada desde que llegamos? El huevero comunicólogo. ¿Pero para quién? ¿Para mí? Para ti. No, es que yo no chiquillo, güey. Oye, compadre, ¿no has tomado nada desde que llegamos? No, ¿cómo tú? ¿No? ¿Y la cervecita? Lo que pasa es que el tequila ha estado así leve porque voy a coger ahorita llegando a la casa. Si Dios quiere. De los prometidos, sí. Tengo uno prometido. Compadre, ¿y usted cuando hace eso es con preservativo o sin preservativo? No, yo le doy así a lo pelón. Sí. ¿Tú? También pelón. Descalzo me voy. No, máscara contra cabellera nunca me ha gustado. No, es peloncísimo. Pelón. Sí, no, sino que es que un compadre siempre y casado. Con preservativo, compadre. Qué cosa, qué hueva, ¿por qué? Y le digo, ¿y cómo le haces para sacártelo de un pedo? ¿Cómo le haces, güey? Son joterías eso, ¿verdad? Son joterías. Es que tiene su marido, que es jotito. Un saludo para todos los jotitos. Un saludo muy especial. Sí, ¿cómo no? Oye, vamos a hacer una cosa. Aprovechando que tenemos aquí, me gustaría jugar con ustedes el de si te ríes, chupas. Entonces, ¿de qué se trata? Cuenta un chiste, Cometa. Ajá. Y se trata de que no se ría ni al contarlo, Cometa. Ajá. Ni al escucharlo. Ese está lleno. Ok. Y luego Felipe avienta otro. Yo, pero mira, okay. Se trata de no reírte. Ni el que lo cuenta, ni los que lo vamos a escuchar. Ok. ¿Te ríes? Y si se ríe el gordito este se ríe de madre. O sea, madre, ¿también no le damos? Hasta le debemos de cobrar cover al güey. Oye, güey, de gratis, todo el pinche pedo. Entonces, cuenta uno, Cometa, y luego cuentas uno. Órale. Si te ríes, chupas. Si te ríes, chupas. Empieza la seriedad de este pedo. Vamos a hacerlo serio, porque es de lo que se trata. Luego ya cuenta un chistecito. Te cuento un chiste que traigo de moda de hace 2-3 semanas. Andale, me gustó un chingo, pinche chiste. También lo contaba papá. Este es el segundo chiste que te digo. Es un vato que llega con el doctor. Con toda la riata morada. Pedazos negros y la chingada. Feo. Y donde lo ve el doctor, en la madre, mi amigo. Pues, ¿qué le pasó? Pues, para eso te estoy pagando, hijo de tu pinche madre. Dime qué tengo. Bueno, tranquilo. Día a día. Cuénteme su día a día. ¿Qué hace? Pues, mira, yo me despierto a las 6 de la mañana y le echo un palo a mi vieja. Luego desayuno y le echo otro palo a mi vieja. Me meto a bañar y le echo otro palo a mi vieja. Antes de irme a jalar, le echo otro palo a mi vieja. Llego al jale, le echo un palo a la secretaria. Y a la hora de la comida, en lugar de comer, pues le echo otro palo ahí a mi vieja, pues me voy para la casa. Me regreso a jalar, le echo otro palo ahora a la que está en la caseta. Ahí le echo un palito. Salgo de jalar, llego con dos vecinas, ahí les echo un palito a cada una. Llego a la casa, le echo otro palo a mi vieja. Ceno, otro palo a mi vieja. Me meto a bañar porque ya está sucio el pedo. Y otro palo a mi vieja. Vemos Netflix un rato. Y otro palo a mi vieja. Antes de dormir, otro palo a mi vieja. Y ves como a las 3 de la mañana que te dan ganas de levantarte a miar. Pues ahí la despierto y otro palo a mi vieja. Hombre, el doctor dice, pues ahí está el pedo, mi amigo. ¿Qué? ¿Qué fue? Pues tanto palo, hombre. Pues no se le ha caído a pedazos esa chingadera. Ah, entonces son los palitos. Pues sí, ya ni chinga. Fíjate. Yo pensé que eran las chaquetotas que me hacían entre palo y palo. Pelocita. Compadre. No te ríes. Bueno, pero así me lo como que. No. Sí. No, pues, respeta las reglas. Oye. Hombre, Felipe. Va a acabar hasta el culo, Felipe. Mira. No me lo estés contando. Ahorita, no me lo estés contando. Me acuerdo cuando era payaso y le chingué. Ahí va. Este chiste. Ya, espérame, sí, porque ya se les vaciaron. No, hombre, qué pinche. Ay, voy a invitar de a uno ya porque de a dos me están dando una chinga con los tequilas. Sí. Ah, pero querías inventar gargantas profundas. Oye, la mía no es tanto como la tuya. Es que estás bien grandote tú, güey. ¿Cómo le haces? Pues, ¿cómo que cómo le hago? ¿Con fe y esperanza? Este nizote es de este vuelo. Sí, ya su pinche maestro. Basquetbolista, este vato, mira. Mira, no es broma. No es broma. No es broma. Su pinche madre. Una botella del que le dije. Yo no quiero sacar el mío, me da vergüenza. Me van a.
Me van a descubrir que soy de pito corto, güey. Haz de cuenta que esta es una hamburguesa del tío Benny. Del Benny's Burger, sí. Pero la sencilla. Hey. Esta es una hamburguesa del Burger King y esta es una del McDonald's. Te voy a decir una cosa, Felipe. Este güey cuando se desmaya lo tienes que empujar para que se caiga porque con esos pinches patas se queda parado. ¡Qué cabrón! Está desmayado, pues empújalo porque empújalo no... Empújalo para que se caiga. Oye, pues resulta que estaba un jotito. Ya sabes que los jotitos son así muy, muy alterosos y la chingada. Y andaban en la carretera nacional a 100 kilómetros por hora. Y iba la Pepa y la Juana. Pepona y Juana. Hijos de su pinche madre en un carro convertible. Camaro, compadre. El Camaro rojo como el de Beto Quintanilla. Pero afinado. Pero afinado. Hombre, hecho madre, güey. En los pelos les brotaban así. Porque ya ves que los jotillos usan extensiones de cabello y pestañas postizas. Y uñas de gel acrílico y la chingada. De repente, pues iban sonceando una a la otra. Ay, comadre, ¿cómo te fue anoche? Ay, no, ves que este pelado tenía una pinche cosota así bien grandota, enorme, cabezona, bonita, frondosa. Y el tuyo, ay, no, es que el mío me salió muy pequeño, pero vieras cómo lo movía y ay, cosa tan bella. Total, iban hecho madre cuando de repente venía un tráiler en la carretera nacional y un chingo de tráiler. Sí. Bronco, quita los tráilers de ahí ya, por favor. La están cagando. Tenemos un chingo de accidentes, por favor. Oye, iba hecho madre. ¡Bum! De repente que los jotillos estaban en su pedo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Puf! Que los impactan por atrás. ¡Ay! ¡Ah! Traían un cargamento de chile. Del pinche chile de esos, de los... ¿Cómo se llama el chile que es así, morrón? ¿Del chile güero? Del chile morrón, ¿cómo se llama? Pues el chile para embarrar. No, el chile morrón. Pues chile morrón, güey. Chile morrón. Un cargamento de chile morrón, güey. Así grandote de madre. Oye, que les dan el pinche impacto. Ay, jota. Bájate. Y háblale a la policía. Y háblale a la Federal de Caminos, al tránsito y al ejército. Porque este pinche pelado nos va a pagar. Oye, se baja la jota. Y la otra, yo mera, voy con él. Y va y le dice... ¡Mire, pinche pelado! Y se bajó un pelado. Compadre, parte. Así como tú. A la mano, hace frío ahí arriba, güey. ¿Checan el termómetro? Su pinche madre, pinche termómetro. Oye, grandote, bigotón, de esos de aquí de Linares. De, ¿qué onda, Pimo? ¡Pimo! Pinches acá. Pinches botas de perro chihuahueño excitadas así, las chiches así, de, las ubres así, güey, levantaditas, bonitas. De repente se acerca y... ¡Mire, pinche pelado! ¡No va a tener que pagar! Y dice el pelado... ¡Miren, pinches jotos! ¡Les va a pagar puro chile! Y dice... ¡Jota! ¡Ya no le hables a nadie! ¡Ya llegamos a un acuerdo! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! Oye, hay un chiste, güey, que me gusta un chingoita que... Que me acordé porque Felipe que... Te voy a pedir que cuentes un chiste, güey. Venía hecho mar. Con ese chiste. Venía hecho mar el pinche... El policía venía persiguiendo un cabrón, güey, en la moto. Pero en chinga. Y en una curva, güey. El ladrón o el que iba persiguiendo. La libra la curva. Y el policía en la moto, güey. No la libra, se le derrapa, güey. Y madres contra la pared de la esquina. ¡Pa, pa! El policía cayó. Y un borrachito que estaba a un lado le dijo... ¡Safe! Oh, el policía se levantó y con la macana, ¡chinga tu madre, pendejo! Y papá, le va poniendo una putiza, güey. Y en la primera que reaccionó, dijo, el borrachito dijo, de buenas, dije safe, he dicho out y me mato este. No, eso me gusta. Visite nuestro bar. Es de mis preferidos de este, güey. Está con madre. Salucita. Dice la raza, ¿no que ya no tomabas, Felipe? Ah, ya no tomabas, Felipe. Pero, Felipe. Digo, por Felipín. Pero ya lo mandé a dormir, o sea, ya está dormidito. Él no está viendo esto, güey. No, no, no. Si hay niños en este momento, estamos tomando pura agüita de coco. No hay alcohol aquí. Poquito, ponle que poquito. Pero ya cualquier cosa.
Pero oye, ya revuelto. Es que este programa es para millennials, ¿verdad que sí? Para todo mundo. Aquí hay señores que ya no tardan nada en morirse. ¡Qué cabrón! Pero qué bueno. Oye, que le estamos... ¿a todos quieres matar ya? Ya tanto. Pero qué bueno que se están divirtiendo, güey. Para la próxima semana, Felipe, ¿ya murió? No. Oye, estaban chingui chingue aquí, Cometa. ¿Qué? Que de la pizza de tu hijo, güey. Ahorita madre, que estamos hablando de la pizza. De la pizza. No, está un poquito largo, ¿no hay pedo? No, dale, güey. Pues, ¿cuál es el pedo? Que al cabo, mira, ya nos pasamos media hora con ti. Ya valió madre. Vale, ¿verdad? Madre, güey. Oye, compadre, no hemos bajado. 4,920. Pero en YouTube ya se fueron todos, ¿no? Va subiendo. 8,300. Estamos muy bien. 13,000 personas. Ya quisiera que me fueran a ver al teatro 13,000. Cállate. Con 100 pesos que nos dé cada uno. La libramos. Nos compramos. Oye, compadre. ¿Y quién cobra aquí lo de los tragos y todo ese pedo? No, al final, compadre, gordito. Aquí es que no ya, yo ya debo como 7. Compadre, aquí no hay costo, compadre. Ah, ¿es gratis? Es gratis. Pendejo, yo le digo, ¿para qué chingados le anda limitando, chinga? Oye, yo dándole diabecito. ¿Por qué no le entré? No, ya, si no quiere, no, güey. Ya, sí, güey, pues si no va. A mí el tequila me hace mucho daño. Sí, ¿qué te pasa? Me aflojan las nalgas. Y se te abren las piernas. Ay, y deja tú que yo no me puedo poner bien pedo por la promesa que hice que tengo que ir a coger ahorita. Mira, compadre, ves que no lo hagas. Si no quieres, no, que no te obliguen. No, ya lo prometí, compadre. Mi esposa es muy sexosa, sí. Mi esposa quiere sexo todo el día. Sexo y sexo, sexo, sexo. Yo le he dicho muchas veces, ¿sabes qué? Soy una persona que soy flaquito, sí. Tengo unas nalguitas chiquitas. Tómame. A ver, vamos a verlas. Mira. Las nalguillas, ahí están chiquitas. Mira. Pero como le encantan, compadre. Esto es lo que más la mueve y la prende. La pone súper excitada. Y le digo... Y a mí si me sigues dando tequila... ¡Compadre! No. Imagínate, vas a terminar con... a gritos, rómpeme. Felipe, aguas con este güey que te agarra así como cabrito, nomás te empieza a dar vueltas. Güey, tiene una foto donde hace así, la cuarta es el micrófono, compadre. No mames, güey. ¡Ojo a su pinche madre! ¿Y tú, Felipe? A ver, pon la cuarta. No, yo la tengo chiquita. Yo sí. No mames, pinche Cometa, güey. Es una chulada. Lisandro, ¿conoces a Lisandro? ¿Ah, sí? Lisandro, un saludo a Lisandro, si nos está viendo. ¿Quién es? Sí. Lisandro. Es un trabajador de unicornio que tiene... toda la vida. Toda su vida, desde que era niño y trabaja. Sí. Un saludo. El vato es un animal. Y para Ferdinando también, su hermano, que fue el primero. Lisandro es un animal, es un pinche toro así, te lo juro. Te carga con un dedo del culo y te lleva así sin pedos. Y le sobran cuatro dedos para cuatro veces más. Nomás está fuerte. Yo lo he visto bajar dos bocinas, los cables, las bases, la consola en un solo viaje. De un chingazo. Tiene un chingo de hambre entonces. Y Gaby con el cable. Un chingo de hambre. Y el pianista en mi carne enredando el pinche cable media hora. Oye, pero es un animal. O sea, el vato habla porque lo entrenaron. Es un animal. Es un como toro. El vato en la película, ¿verdad? Que le ponían aquí un collar y... ¡Órale, puto! Haz de cuenta. El Jackie Chano. ¿Cómo se llama? ¿Cuál película? Ah, de la bestia. De la bestia, el animal. ¿O cómo se llama? La bestia, ¿no? Sí, wey. Que le ponían un collar y... Y era un japonés, güey. No, cállate el hocico. Decía Lisandro... Ahí tienes un racimo de pitos. Los dedos gordos. No digo lo que dijo de verdad porque pues está fuera de la palabra, pero... Mira nomás, así. Los dedones así. El de la pizza, ¿verdad? Sí. Bueno, es una historia de la pizza que le están pidiendo mucho aquí. Es una historia de mi hijo. Tengo un huerco de 14 años. El huerco nació con esta onda moderna que traen los huercos de ahora. ¿Cómo se llama? La enfermedad esta que traen muchos huercos de ahora. ¿Qué? ¿Cuál es? Está pendejo. La chinga. Sí, ahora le dicen déficit de atención. Ah, déficit de atención. Está pendejo. Motriz. Le pone en nombre. Conclusión. Está pendejo. Y obviamente yo le 14 digo, años tiene. 14 años. Su pinche madre. Sí, ya está grande. Y yo le digo, porque pues tiene que saber, güey, su pinche, qué pata cojea. Es mi trabajo en decirle en qué le eche ganas. Acá la andas cagando, sí, aquí está bien. Y le digo, mijo, estás pendejo. Que ahora le dicen bullying ese pedo. Bullying. En mi época no existía el bullying. En mi época era... Carrilla. Carrilla. Y era Joto carrilla. El que raje. Joto el que raje. Pues mi hijo está... Y el que se lleve el balón. Ey.
Pues mi hijo está pendejo y es rajón. Fue a la escuela a decir que le digo pendejo. Me valió madre. Y me hablaron en enero. Sonó el teléfono de la casa. Contestó mi vieja. Bueno, Miss, ¿cómo está? Miss, güey. Está en la escuela de gobierno, que no mames. ¿Cuál Miss, güey? Ahí voy a la pinche escuela. Me recibe la maestra, pues con cara de una señora que cuida 35 huercos que no son de ella. Sí, cagada de madre. Su pinche madre. Sí, no, yo, buenos días, maestra. Pues bueno, es para usted, para mí no tanto. Empezamos bien. Me habló. Sí, señor, tenemos un problemón aquí en la escuela. Pues arréglelo, culera, yo tengo los míos también. No, no creas que ando arreglando pedos en todo el mundo yo. No, señor, no se haga pendejo. El problema que tenemos es con su hijo. Pues arregla tus pedos con él. Yo con él no tengo pedos. Mire, señor, su hijo no hace caso. Ella pensó que yo desconocía el nivel de pendejas del niño. Y fue un pedo en la escuela. Para acabar pronto, porque no te quiero hacer muy largo este pedo, me dice, mire, señor, el pedo aquí es su hijo. Pues, maestra, le estoy diciendo que está pendejo el niño. Se caga la pincha maestra. Ah, nomás claro. Escuchó. ¿Cómo se atrevió a decirle al niño? Ah, a la madre. Dijo, pendejo, le dije al niño. Se caga la pinche... ¡No! ¡No, señor! ¡No! 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 El pendejo es él. Yo con una sola vez entiendo. Uno ya. Llegamos a la casa. Y mi hijo con su pinche mamá. Digo, papá. ¿Qué pasó, mijo? Es que te quiero pedir que me compres algo, pero siempre que te pido que me compres cosas, te termines enojando. Yo creo que te vas a enojar. Yo no quiero que te vayas a enojar. Tranquilo, pinche Daddy Yankee. Tranquilo. ¿Qué quieres, papá? ¿Me compras una pizza? Y tanto pedo por una pizza. Chinga, para eso jalo, güey. Ten 200 pesos, pide tu pizza. Yo me voy a meter a bañar, ¿ok? Ok. ¿Está claro? ¿Eh? Yo me baño. ¿Tú te bañas? ¿Y tú pides la pizza? ¿Me la pido? Sí puede. ¿Por qué crees que estoy pendejo o qué? No, no creo. No creo. Digo. Me meto a bañar. A los 15 minutos, escucho el grito de mi hijo en la cocina. ¡Nambina! Se le da el agua. ¿Qué pasó, Puñín? De cariño le digo yo, Puñín. Ah, sí. ¡Opa! ¡Se mamaron! ¡Qué bueno, mijo! ¡Que se alcancen! ¡Bendito Dios! ¡Déjalo! ¡No, opa! ¡Se mamaron con la pizza! ¿Qué chingas quieres que haga yo? ¡Ven para que veas! Estoy en pelotas, Puñín. Me estoy bañando. ¡Ven! Ahí voy de pendejo. Si estás en pelotas y tienes más de 35 años, no salgas del baño en toalla. Respétate, quiérete. Donde te vea tu vieja, se va a reír, le dije su pinche madre. Oye. Sales así, pelos en los pezones y le digan, se va a reír, güey. Yo pasé por la sala, está mi vieja, me dice, pero le avisé, le dije, si me dices algo, chingas a tu madre. Está bueno, Barney. Chingas a tu madre, ya te dije. Llegué conmigo, ¿qué pasó, Puñín? Papá, se mamaron. Ya entendí, ¿qué pasó? La pizza. Llegó sola. Está bien, güey. En mi época no existía esa tecnología. Era un puñetas como tú, en moto, pero con espinillas que llegaba. Ah, o sea, ¿crees que es chiste esta mamada? No, mijo, pues estás diciendo, ¿qué? ¿Quieres que te pague cover? ¿Quieres que te pague? No, no. ¿Qué quieres, papá? La pizza llegó sola y yo la pedí hawaiana. ¿Qué tiene que llevar una hawaiana? Pues no sé, mijo, pues una falda y cocos en las chiches. Ah, tú sigues mamando con el rebane, tú sigues. Mijito, estoy crudo y en pelotas, no me hagas adivinanzas. ¿Qué? Papá. Lo pedí hawaiana. ¿Qué tiene que llevar hawaiana? Piña y jamón. Y queso. Una salsa de tomate muy rica que le ponen Dominos. ¿Y luego qué tiene esta? Nada, no tiene nada, 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 nada. ¿Cómo que nada? ¡Nada! La pura masa llegó sola nada más. ¡La pura masa! ¡Chinga, chinga! Cocida, pero sola. No seas mamón. ¡Pinche salado! A ver, güey. Donde la va abriendo... La abriste al revés, puñetas. ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡A bebé! Oye, Felipe. Dime una cosa, Felipe. ¿Dónde estás chambeando, güey? Porque no paras, pero te veo en un barrio, en otro. Este güey anda. No, jamás. Nomás con Burgos. Pues sí. Como debe ser. Estoy en la casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Todavía vive el señor? Sí. Burgos. Burgos. Aprovechalo, se va a casar con una de 24, se lo va a acabar a chingar su madre. Todo, ¿verdad que sí? Pues dice. Toda la miel. Dice. Del amor. Güey. Del amor. Se va a casar otra me vez. Me presento cada fin de semana en la casa no aprende. De Oscar Burgos. No. Compadre, tú en Unicornio, ¿eh? Unicornio Azul. Sí. Nada más.
No estás. Nada más, aquí en Nuevo León estamos ahí nada más en Unicornio. Okay. Yo exclusivo también de la Casa de Oscar Burgos, el Hogar de la Comedia. Linda Vista, Revolución y San Nicolás. Todos los fines de semana ahí me pueden disfrutar. ¡Ay, chiquillo! Es que me toca pura viejita, compadre. Oye, Felipe, ¿y a poco ya tiene redes sociales y la chingada? Sí, no, dale, dale. Yo tengo redes sociales. Se llama Felipe, el cómico del pueblo. Lo tenemos ahí, compadre. ¡A la mira. Madre! No. Felipe, el cómico del pueblo. Felipe, el cómico del pueblo. Y en Twitter, no, es Instagram, Felipe Oficial. Ahí subo fotos mías, pero así. Desnudo. Sin cachondas. Este pedo. Oye, sin compadre. Este pedo, o sea, normal. Las morras se enamoran. No, se enamoran. No, de madre. Se enamoran. Perdóname. Y que mi te vieja interrumpa. Se emputa. Y mi Oye, vieja te, se emputa. Y te han dicho cosas, te han dicho cosas así de que Felipe, hazme no, tuya. Y me han provocado. ¡A la madre! Sí, sí me provocan. Hazme un hijo y la madre. Me han provocado muchas veces y mi vieja se pone muy alterada. Y me dice: ¿cómo te mandan esas chingaderas aquí que quieren contigo sexo? Sí. Si el sexo es mío. Digo, espérame. Soy un condominio. Ay, moscado. Lo que entra aquí entra para todas partes. O sea, soy Felipe, el cómico del pueblo. Y vivo lejos. Para todas las chicas. Besitos, porque. No, no es cierto, mi amor. No es cierto. No. Perdóname. No sé, pinche miedo de volada. Oye, pero yo quisiera, Felipe, antes, porque antes de despedirnos, oye, que le mandes unas palabras a tu niño, güey. Sí, cabrón. Por favor, a Felipín. Por favor. Dile unas palabras. Compare, vente conmigo. Espérame. Vente. Oh, chingos que no. Compare, vente. Voy para allá. Tú en medio, porque tú eres el que sabes hablar. Es que Felipín ya los quiere. Me lo dijo. Ya. Yo lo siento mentalmente porque es mi hijo. Sí. Yo puse el esperma, compadre. ¿A poco? Sí, yo lo puse. ¿Solo? Era un esperma así chiquitito. Uno solo. Era un esperma chiquitititititito. Y ahorita ya es un Felipín grandote. ¡Salud, Pajelitín! ¡Salud! Oye, Zagar, no te puedes ir sin contarme un chiste, güey. Es que al chile, cuando iba empezando el unicornio, sí. Había un chiste que contabas. Que, ay, cabrón. Te lo juro que he estado tentado a contarlo. Así ¿cuál, como cuál otros es, cuantos. Pero ese chiste, no me atrevo a contarlo nomás porque te vi contarlo a ti, güey. ¿Cuál es? Ese pinche chiste, nomás a ti te sale. A ver si me acuerdo, porque hace un chingo de años que estamos ahí. Eres una riata para contar ese pinche chiste. Bueno, todo, obviamente, ¿verdad? Pues eres Zagar. Pero ese chiste, te mamo con ese. Cuéntamelo, no seas cabrón. A ver si te ando tan pedo para. El de los patos, güey. El vato que va a cazar patos. Permiris. Hijo de la chinga. ¿Cómo es, que era un cazador, güey. Pero un cazador putito. Es tuyo. No, es tuyo, nomás que estaba fumando. Chingatelo. Entonces, venía de la cacería, Felipe. Putísimo. ¿No? Como siempre. ¿En qué cámara estoy? Es que tenemos 80 cámaras, no sé si te cuento. Yo conté 74, no sé. Pero ir a esta cara, güey. ¡Ya llegó, mi compadre! ¡Ya llegó! Juan Manuel Paparazzi. Mi maestro. Que le digan, ahorita vienes para que toques el ukulele que me va a regalar cuando lo deje de ocupar. Juan Manuel Paparazzi, señorón, ¿cómo está? Pero cuando lo desocupe, todavía no. Pero putísimo, en una pinche camioneta rosa, güey. En una camioneta rosa, güey, imagínatelo. Putísimo. Una mascada aquí amarrada. Y adrede le abría la ventana para que la mascada hiciera patacuas. Patacuas. Y el federal, güey, donde lo ve, dice, ay, para el almuerzo, deja parar. Camioneta rosa puta, abríse para orilla. ¡Rosa puta! Camioneta rosa puta, abríse para orilla. Ya se acercó el federal. ¿Qué pasó, oficial? Nada, estábamos viendo aquí de rutina, pero estamos viendo que tiene muchos animales. Tenía un chingo de patos en la cajuela, güey, ya muertos. Porque los patos vivos vuelan y la chingada. Eran puros pinches patos muertos. ¿Quién mató a los animales que traen la... ¿Yo a todos? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡A chingar a su madre! ¡Los maté! Sí, señor, pero para eso necesito un permiso especial. Y la chamarrilla puta sacó un cuadrito así que decía... ¡Permiuris!
Permiuris. Permiuris. Permiso. Es lo mismo, pinche amargado. Permiuris. Y le leyó, decía, permisos para matar patos, Nuevo León. Ya me puedo ir. No, permítame tantito. Agarró un pato, güey, de los de la cajuela muertos. Porque los vivos ya habían volado y la chica. Y le metió un dedito en la colita. El fundillo. En el mero fundillo. Ay, chiquillo. Lo sacó y le dijo, ¿sabes que este pato es de Coahuila y ya te cargó tu chingada madre? Y sacaba otra tarjetita. Permiuris. Permisos para matar patos, Coahuila. Ah, su pinche madre. ¿Me puedo ir? Permítame un tantito. Agarró otro pato, le metí el dedo así en la colita. Y la cara. Pero solo, sin... No, no, así, así, a lo pelón. Era pelón, decente. Sí, compadre, sin lubricante. Nada. Seco. Nada, ya estaba muerto, ni modo que lo cuidara, que le fuera a doler al pato ni nada. Es que a mí sí me duele, güey, pues yo te pregunto. Dijo, no, ya, este pinche pato es de Tamaulipas. Permiuris. Permisos para matar patos Tamaulipas. Del estado que le decía el jotío, permiuris, permiuris. Hasta que el federal dijo, oye, güey, traes permiuris de todos lados, cabrón. ¿De dónde eres tú, güey? Y ya se bajó los calzones y dijo, pues tú eres el que sabes de esto, yo para qué te engaño. ¡Ay, mi chichiste! Oye, ¡Juan Manuel! Juan Manuel, ¡señorón! Juan Manuel Paparazzi. Hasta que nos encontramos uno que le sabe. Cuídamelo un chingo. Es este porque me lo van a regalar después. Ese culele ya está prometido. Después, pero este me lo va a regalar cuando él lo deje de usar. Okay. A ver, no me lo vas a contratar. No. Te lo regalé. Ah, ya está ya regalado. Está regalado. Ya ese está. Se lo regalé. Ok. Cuando lo deje de usar. Sí, exactamente. ¿Ya está prometido? Okay. Este ya es mío. Ya está regalado. Este ya es mío. Pero cuando lo deje de usar él. Ahorita lo usan. Oye, carnal, me acordé de ahorita que hiciste patos. ¿Qué le dijo un pollo a un pato? ¿Qué le dijo? Le dijo el pollo al pato, lo que tú haces con la pata, yo lo hago con la polla. ¡Con madre! Oye, échate una pinche rola, Juan. ¡Mi maestro! Oye, ¿está afinado o no? ¿Está afinado? Sí. Es que ahorita que lo tocó este güey, se oía bien, bien ojete. No, pero es él. El ukulele se toca siempre con ritmo, por eso es un instrumento hawaiano. Probablemente ya, ¿verdad? De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido oír para ver si algún día que tú quieras volver. ¡Oye! Pero se puede tocar música acá regional mexicana, güey. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú, perra. Sí, es cierto que no hay calor y en la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual. Ay. Échate una de las que tú tocas en tu show, güey. No me sé la que la cagué. ¿Por qué, güey? Se sabe una, pero le ponía el tono, no era. Y la cagué. No me se digas. Se llama, me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí. A ver. Peligro. ¿Cómo se llama? Pero ¿en qué tono está? ¿En Peligro qué tono extinción. Está ese? Pero en tú, sol. En sol. En sol. Sí, el sol sería así, aquí. Aquí. Ahí. Aquí es sol. Y luego sigue la. La. Y luego re. Y luego do. Ahí está. Con músico, no dale, compadre. Me voy, pero me llevo todo. Pero es así como que más baladita. Baladita. Me voy. Pero balada como de como... de banda. Mira, déjalo. Ya tengo la idea. Ya tengo la idea de cómo va a estar. Como no conoce la rola, tú cántala como a capela y él le va poniendo tonitos. A huevo. Órale. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada. Es que métele la... Yo me la aprendí así. O sea. Bueno, me sé esta, la de... Por tus pujidos nos cacharon, comadre. Marrano.
Oye, qué y aquella mal, que dice, espérame, acuéstate espérame. Conmigo y serás madre. Y mi tequila, güey. Ah, pero... Y mi tequila. O sea, ya te están chinga tirando madre. Que qué culito y que la chingada. Y espérame mi tequila. Tantito, espérame tantito, ahorita te consigo. Chinga, te va a tocar en uno de Sagar, güey. Te va a tocar en uno de Sagar. No. Oye, espérame. En el del Cometa, no, dime la chingo. No, no te regalo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos chupado tú así de la mente? Hombre, hasta te voy a regalar. Mamut. Mira, compadre, de veras. A todo el mundo que ha venido aquí, siempre le regalo porque dice Sagar desde el bar. Tú eres uno de mis invitados. Te lo voy a regalar, Felipe. Cuando no haya otra cosa. Cuando lo dejemos de usar. Cuando lo dejemos de usar, güey. No, es para ustedes, ¿eh? Deje de existir el tequila. Cometa, ponlo ahí en un lugar. Oye, especial ahí. Muchas gracias. Sí, tengo un lugar que tengo ahí para cosas con mucho cariño, con todo cariño. Sabes que te admiro, te respeto. Eres igualmente, un señorón, compadre. Gracias. Muy cabrón. ¿Sabes qué? La gracias. Gente nunca se fue, al contrario, en YouTube y en Facebook siempre estuvieron más. Llegamos hasta 8,000 y pico en YouTube, 5,000 y pico en Facebook. Sí, señor. Todavía hay 8,000 y pico en YouTube. Compadre, ¿se lo están pasando bien? ¿Cómo se le están pasando? ¡Cállese la raza! ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo no? El del Inge y un chiste de Gelipe. Espérame, ya te sirvió un chupe. No, ahí mero. Aquí de Cometa. Ah, bueno, pues aquí le servimos, chingue su madre. No, dale todo lo que puedas. Vamos a quedarnos cantando y el que se quiere ir a chingar su madre con confianza, ¿eh? No, yo me quedé. Antes de ese, llegó un pelado con su compadre con una botella de tequila. Y dijo, compadre, nos la vamos a chupar. Y dijo el otro, compadre, ¿y la botella es para darnos valor o qué? Porque... El Inge. Compa, me aviento una rola. Va. Dale, Carlos. No me lo desgastes mucho. Este se llama El Pávido Návido. A ver, pero ocupa que lo micrófono. ¿Dónde está el...? Esta canción... La he cantado muy poco porque se desgasta. Ponte ahí y acá viene Cometa para acá. Yo como que aquí para... Vente para acá. La he cantado muy poco porque se desgasta esta canción y se acaba. Entonces, prefiero que se quede en momentos... Como este. Como este. Dale. De amigos, de parranda, de farra, de que somos puros amigos, hombres. Mamando el becerro. ¿Sabías que salió un pinche video donde hay un... No sé cómo, son como 10 güeyes ahí. Y una bolsa de mujer aquí en la mesa de centro. Ah, qué pinche. Sí lo vi. ¡Pendejos! Ay, es cuando se te viene el pinche mundo encima, o sea. Y la vieja haces? También. ¿Qué haces, compadre? Pues agarras tu bolso y te lo llevas. Tú nomás agarras la pinche bolsa. Así yo usaba aretes, güey. Me ponía aretes. Y un compadre me dijo, compadre, ¿desde cuándo usas aretes? Le dije, pues desde una vez que mi vieja me los encontró en el carro. Le dije, eran míos, güey. Pues ya, ¿qué chingos le hago? Y esto se llama El Pávido Návido, pero versión Gelipe. Dale. ¿Cómo sí? Cabrón. Un saludo para todos los que tienen derechos, como mi compadre Chichas. Por eso no quise contar ningún chiste. Me demandan y valgo madre. No tengo para pagar la pinche demanda. Y dice, que se reventa el columpio. Cuando él se... Ya se reventa el columpio. Donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pávido návido, donde está su esposa Navidad, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido. El cordón de churrumbe. Y dice así. Una vieja me las daba recargada en la pared. Como estaba jorobada, no se la pude me. Me puse a jugar con ella al juego de la condesa. Por poquito se descuida y le meto la K. Bienvenido, pávido návido. Cabronas que son las viejas que nomás ven la cosa grande y se empinan pa' picarles el cu. Bienvenido, pávido návido. El cura me dijo anoche que ya me podía casar, que firmara los papeles pa' poderme la... Bienvenido, pávido návido, ¿dónde...? Chivita tiene mi abuela y vacas en un corral. Al que quiera leche pura, que me la venga a sacar. Bienvenido, pávido návido.
Zacatecas en un llano, Monterrey en un jinete. No me la hagas con la mano, házmela con el ojo. Bienvenido, pavido, navido. Ojeras tenía mi chivo y vacas en el corral. Al que quiera leche pura, que me la venga a sacar. Bienvenido, pavido, navido. Zacatecas en un llano, Monterrey en un jinete. No me la hagas con la mano, házmela con el ojo. Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde está? Ya no la sigo cantando porque se está levantando y peligro se le esconda a ese que me esté mirando. Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde está tu esposa, navido? Ya no la sigo cantando porque se me está parando y peligro se le esconda a ese que me esté escuchando. Bienvenido. Nah, ya, ya. Ahí lo tiran todo. Ya, 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 cabrón. Ay, 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 ay. Hierro, cobre y aluminio. O como dicen los buchones. ¿Cómo dicen? Buchones de fierro, fierro, atáscale. Ando bien loco a la vez. Eso dicen. Dan miedo los hijos de la chica. Cometa, ¿quién es el del Inge, güey? ¿Cuál es el del Inge? El del ingeniero. Ese chiste le tengo mucho cariño. ¿En cuál estamos? ¿En qué cámara? Ya, vale, ok. Esa estaba mal porque. Pancho el albañil. Estaba llegando a la obra en un BMW 2019. Qué chulo. Del año, mamalón, convertible y la chingada. Se estacionó, se bajó de su BMW, se quitó su saco Armani. Andili. Mamalón. Es chiste, sí se puede. Y en eso va llegando el ingeniero, en un bocho, 1998, ni siquiera de colección, todo jodido. 98, compadre, todo empinado, cascabeleando, picado, los retrovisores agarrados con alambre. No llegó ni a estacionarse, se le mató a medio estacionamiento. Se tuvo que bajar a puchar el ingeniero. Lo estacionó, le puso freno de mano. Primera, porque no jalaba el pinche freno de mano, no mataba de oro. Es que se va hasta arriba de chingazo. Subió el vidrio. Un desarmador para que no se baje. Para que amarre a toda mano, se lo roben. Cerró la puerta. Se cayó la puerta, chinga su madre. Jodido de mal, pinche carro. Donde va viendo el ingeniero a Pancho el albañil en un carrazo del año. ¡Eh! ¡Pancho! ¡Ven pa' acá, puñetas! Ya que si gana más que tú, está puñetas. Es la ley. ¡Ven pa' acá, pendejo! ¿Cómo le haces? Si a mí no me alcanza, yo gano el triple que tú, el triple. Y a mí no me alcanza para esos pinches lujos. Y yo tengo 17 huercos, 17, no mames. Tú tienes 17, no yo. Tú tienes 17 huercos. Es que tiene un chingo, no lo cuento, güey. Corrado, tiene un bocho, güey. Tiene un bocho, está todo empinado. Tú tienes 17 huercos. Yo no tengo huercos. Pues a mí no me alcanza para esos lujos. A huevo. ¿Cómo le haces? Es que yo apuesto, ingeniero. Yo apuesto, carnal. Yo apuesto. ¿Y qué apuestas? ¡Todo! Todo lo apuesto yo. Por eso, pues dame un ejemplo. Mire, yo estoy le apuesto ahorita $1,000 a que yo me muerdo el ojo derecho. Dame, no mames. Ya no huele a cemento, vete para tu casa. $1,000 a que yo me muerdo el ojo derecho. Te los voy a apostar, nomás para verte hacer el ridículo. $1,000. Pues no, Pancho el albañil, se saca el ojo de vidrio. Ah, ahí está, Inge, $1,000 menos. ¡Vámonos! No seas mamón, güey. Eso no vale. Oh, que la chingada. Bueno, $1,000 para que se recupere. ¿A qué hora me muerdo? El otro ojo. No mames, venías manejando, hijo de tu pinche madre. Ni de pedo. Pues $1,000 para recuperar lo que me chingaste. Pues Pancho el albañil se saca la dentadura postiza. ¡Ahí tenje! $1,000 menos. ¡Vámonos! No seas mamón, güey. No, eso no vale, güey. Avisa que la mitad del cuerpo la tienes de plástico, hijo de tu pinche madre. Está bueno, Eri. Doble o nada. $4,000 a que yo tengo los huevos cuadrados. A la madre. No se puede. Cuadrado lo tengo yo. $4,000. Te lo voy a apostar porque eso no se puede. Te advierto. Vidrio, acrílico, plástico, madera, te parto tu madre. Naturalitos. Ancina mero nací yo. $4,000. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Pues chéquele. Asegúrese usted, sopéselo bien. Quieras que no, $2,000 que había perdido más $4,000, ya son, ¿qué? 5,500, es un chingo el año. Ay, hijo de pinche madre, güey. Digo, pues ponte a modo, Pancho. Pancho se puso a modo. Y el ingeniero.
Como para el estrés, ¿verdad? Pancho, son mamadas. Esas madres están redondas. Ah, tan redondas. No, pues hazte gana. 4,000. Ya ves, estás bien pendejo. Ya perdiste 4,000. Oh, que la chingada. Pierdes en cabrona, ganas en cabrona. ¿Cuándo lo den contento, cabrón? Y yo le explico. Yo le puse a usted 4,000 a que tengo los huevos cuadrados. Pero sí ve a los 350 albañiles de la obra. 1,000 pesos a cada uno, que como a las 5 en el patio, el ingeniero me agarraba los huevos. ¡Chinga su madre! ¡Qué noche tan bonita, señores! Aquí vino de invitado a mi canal Juan Manuel a saludarnos. ¡Ah, oh, chula! De metiche. Vengo de jalar de la casa Oscar Burgos. Llegué así de metichote. Con madre. Porque yo sé que hay pisto gratis. Estaba yo siguiéndote. Y, ¿Cuánto es la cuenta? Es gratis. Voy para allá, cabrón. ¡A huevo! Pero fue una noche muy bonita porque dos grandes comediantes me hicieron el favor de acompañarme. El indio Felipe. Pero muchas gracias, compadre. El Cometa Show. Déjame pagarte. No, por favor, compadre. No, pues que no lo culele, güey. No, él se cobra con cosas corporales. Llévatelo a la chica. Cometa Show, de veras muchas que la gente está pidiendo muchísimo. Y por regalarme este espacio, este tiempo de ustedes. Y no a mí, sino a toda esta gente que se conecta y que se la pasa especial en este programa. Y muchas muchísimas gracias. Esto se llama Dos horas estuvimos al aire con un éxito increíble, de veras, compadre. Nadie se fue. En todo el tiempo, un promedio de 13,000 personas conectadas. Entonces, Sagar desde el bar está de lujo ahorita con estos invitados. Sagar, tengo un antojo antes de irte. Yo me salgo y hago voz en off para despedir el programa. Tengo un pinche antojo. A ver, despide el programa y yo de voz en off. Antes de eso, no se agacho. Déjame mandar nomás un saludo y un agradecimiento. Muy grande a mi esposa. Muchas gracias por aguantarme tantas pinches borracheras que llevo. Y lo segundo, a ti, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Por favor. La verdad es que hay dos comediantes que mamo en este mundo. Tres. Uno es mi papá. Sí, señor. Chis Chas. Bien hecho. Lo mamo, pero cabrón, un señorón. Dos, mi comadre, Linda Yuridia. La adoro. ¿Cómo no? Es a toda madre. Muy especial. Mi comadre Yuridia. Para Perla. Sí. Y tú. Tú gracias, estás viejo. Muy cabrón. Eres te agradezco. Mis comentarios. Te agradezco. Eres mucho, mi favorito. Compadre. Te agradezco mucho tus palabras y su presencia. Yo también. Mis redes sociales, ¿verdad? Por favor. Felipe, el cómico del pueblo, síganme. Toda la raza que es pues fan de mi compadre José Luis Agar. Síganme en mis redes, tequila, ahí está. El tequila. Felipe, el cómico del pueblo. Aquí estoy, miren, aquí. Ahí está. Para que me sigan, me den like. Tengo, compadre, millones de videos. Millones de reproducciones en videos que mucha gente no los ha visto todavía. Pero tengo muchos millones. Pero lo van a ver ahí. Que espero que un día los vean, porque para que se conviertan en millones. No, estamos en primer lugar en California, compadre. Qué chingón. 18 millones de producciones. De reproducciones en California. Deberíamos ir un día para allá. Me habló un amigo. ¿Qué te dijo? Y me dijo, compadre, preséntate aquí. Le dije, me negaron la visa. Por chirigüillo. Me la negaron. Estamos muy fuertes allá. Gracias al apoyo de toda la gente. Mi mayor público, el 70% es Estados Unidos. Órale, chingón. Pues hay que sacar la visa o no. O nos vamos de mojado, chingue su madre, hombre. Chingue su madre, que nos pesque la migra. ¡Vámonos! A ti, a mí. Oye, compadre, chécate esto. Si en Estados Unidos, en Texas, va una troca. Fíjate. Una troca. Un mexicano. Un colombiano. Un venezolano y un cubano, ¿quién va manejando la troca? ¿Quién? ¿Quién? ¿Te chingo el chiste o tú? No, güey, tienes que preguntar quién. ¿Tienes que preguntar quién? ¿Quién? La migra. La migra. Esto es Agar desde el bar, señores. Muchas gracias. Tenemos voz en off en esta ocasión. Sí, señores, señor. Esto fue una transmisión más de Agar desde el bar. El compromiso el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Hoy nos engañaron Felipe y el Cometa. Señores, hasta el próximo martes, Agar desde el bar. ¡Eh!